Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de los auspiciadores ni del programa. Y los errores técnicos son de exclusiva responsabilidad de nosotros mismos también. ¿Y se escucha la gente? Avísenme si se escucha. Sí, ahora sí. ¡Héctor Romero! ¡Héctor Romero! ¡Esteban Araya! ¡Gráfica! ¡Marcelo Valverde! ¡No estoy yo! ¡Es Slim! ¡Pino Chetista! ¡Y en un nuevo capítulo del sentido del humor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahora se escucha! Estamos en un nuevo capítulo del sentido del humor. Otra versión fue un homenaje a Chaplin que estábamos haciendo. Sí. Volvimos con todo. Han hecho... o sea, ¿les gusta el humor físico sin...? ¿Ah? ¿Así como Chaplin? Sí. ¿Como Buster Keaton? Buster Keaton. ¿Es un gatito? Sí, Buster Keaton. Buster Keaton. Ah, qué lindo. Yo soy más de Chaplin. Sí. Me gusta el Chaplin. ¿Te gusta el Chaplin? Sí. Gusta el Chaplin. ¿Son más de escuela Buster Keaton o más de escuela Chaplin? Es que Keaton era brígido. O el gordo y el flaco. El gordo y el flaco también. Sí. Keaton era más serio. El turrón. Luego más director, como que hacía weas más rígidas. Mira, no te miento, nunca he visto una película entera. Bueno, he visto como estos compilados de todas las escenas bacanas que ha hecho en su... Claro. Y había unas weas que de verdad eran como de Animaniacs. Así como, pero hechas personas. Así sí, como que el weón de verdad le hizo que la wea le cayera y cayera en la ventana. Claro, y todo cronometrado, o sea, milimetrado para que caiga. Para que cayera perfecto. De reloj que está colgando. Toda esa weá la encontraba, pero así. Demasiado. Es el Harold. Es el Harold. Harold. Ah. Harold Magnífico. Nunca se sube un reloj. Leo Gutiérrez tiene aquí un. Dr. Brown, weón. Leo Gutiérrez tiene un datito. Buster Keaton tiene el récord de la escena más cara del cine mudo: $40,000. Y $40,000 de la época. De la época. De la época. 300 pesos. Y vendió un vaso. Sí, pues me gusta, pero me gustan ellos porque entiendo que además no había. Ahora lo entiendo, es como un Paco Caballo ahora, como que no entiendo por qué abrir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacer películas de cine mudo? Pero claro. ¿Por qué hacer una película o una serie en blanco y negro como Better Call Saul? Vean el último capítulo. Ah, porque bueno, ahí. Porque son decisiones. Hay otra. Porque tiene otra razón ahí. Pero el artista, ¿la vieron? Esa weá que ganó el Oscar. Yo la vi. ¿Era en blanco y negro? Sí. ¿Y qué tal era? Bueno, entrete. Era entrete. Larga, sin larga. Pero era como un homenaje al cine, ¿no? Es que sí, la había cerrado cuando ganó un Oscar, y ganó un Oscar, me imagino que la premiaron por eso, porque nunca he escuchado como, bueno, el artista, tenés que verla. No, porque era muda, pues. Tenés que verla, pues. Sí, pues no, pasó sin pena ni gloria. Tenés que verla, no podía oírla. Mira, me chanté una empanada entre que se arreglaban los audios y ahora estoy con hipo. Te comiste una empanada y te estaba pasada empanada. De antes que la comiera, ¿eh? Sí. Estaba pasada empanada. En el bolsillo. Siempre ando con una empanadita en el bolsillo. Nunca sabes. Sí, nunca sabes. Es verdad. Y tenemos un local que vende empanadas aquí cerca, además. Pues entonces está la tentación ahí. Ah, no era esto. Ahí mismo. Sí, pues está al ladito. ¿Caché que la empanada es como comida típica chilena, cierto? Sí. Ya, y yo a mí me extrañaba porque en Arica, claro, hay locales que venden empanadas, licolico, el HIH, todo siempre con palabras que se repetía dos veces la misma palabra. El HIH, el licolico y todo eso. Lady Gaga. Dale, Alejandro. Pero yo decía, pero qué raro, que tampoco es tan popular la empanada para que sea como el típico chileno. Y claro, ahora cuando llegué a Santiago, me di cuenta de que aquí todos los negocios venden empanadas. Sí, po. Por defecto te venden el muffin, la empanada y la dona. Eso está en todas partes. Sí, po, no. Sí, po. Así como ir a una panadería y que haya pastel de choclo, arriesgarse. Claro. Es como demasiada suerte. Claro. Pero empanadas es como que no pillís pan. Sí. Claro. ¿Sabéis lo que pueden encontrar también en todas partes? ¿Qué cosa? La querida cerveza Escudo, que como siempre nos acompaña, una cerveza hecha con carácter como esta generación. Y atención, porque junto a Escudo vamos a estar haciendo una nueva versión de Opiniones con Carácter en un ratito más. Grande Escudo, hecha con carácter, y también nos acompaña OneXBet, porque nuevamente está con nosotros la casa de apuestas más confiable con coeficientes altos y pagos garantizados. Así que ya saben, ahí van a poder apostar por distintos partidos de deportes y de eSports del mundo. Para los jugadores nuevos, ingresen el código El Sentido del Humor, todo junto iniciando con mayúscula cada palabra, y obtendrán un bono de hasta $130. También nos acompaña Fintual, el mejor lugar para ahorrar e invertir tu plata. Es simple, online y sin mínimos. Baja la aplicación para iPhone o Android, entra a fintual.com y un simulador de Fintual, y un simulador hará unas preguntas para conocer tu perfil y tus objetivos. Fintual tiene muy buenas alternativas para al largo plazo. Más de 100.000 personas han confiado en Fintual por su facilidad, las comisiones bajas y, muy importante, por estar regulado, papito. Fintual, el mejor lugar para ahorrar e invertir tu platita. Descarga la aplicación y empieza hoy.
Sí, a mí una vez me ofrecieron otra y dije, no, ese no está nada regulado. No, no, está nada regulado. Regula la weá y hablamos. No. ¿Hay claro. perrito o no hay perrito? Claro, el de la llamita no está nada regulado. ¿Cuál es Pinto el de la llamita? No, la gente ya empezó a relacionar. No, pues de hecho, tenemos, antes que sigamos con los auspiciadores, tenemos un concurso gracias a Fintual. ¿Qué? Porque los amigos de Fintual trajeron varios productos que van a regalar. Hay polera, calcetines y variopinto. Y ají. Y ají también, sticker, hay hueita para el computador y todo. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que subir una historia viendo el programa e etiquetar a Fintual y a El Sentido del Humor. Etiquetan a ambos, tienen que seguir a Fintual obviamente en Instagram y van a poder ganarse uno de los premios de los productos de Fintual. Así es. También nos acompaña Killstore, donde pueden encontrar todos los equipos que usamos. Y entrando al enlace que van a encontrar en la descripción de este video, van a poder encontrar descuentos exclusivos entre un 10 y un 30% utilizando el código El Sentido del Humor KS. Eso. También recordarle a la gente que se sume a Patreon como Ulala. Sí, ya somos más de 1,000. ¿Somos más de 1,000 ya? Somos más de 1,000 oficialmente. Creo que por primera vez somos más de 1,000 oficialmente. Somos más de 1,000 antes de que termine el mes. Porque ya se termina el mes y llegamos justo al 1,001. Claro, no, ahora en la quincena, 1,010. Mira, muchas gracias a toda la gente que se suma. Sigan sumándose. Muchas gracias. Este viernes tenemos Baneado en Pijama y después tenemos también en la tardecita. ¿Viene Ulala? Viene Ulala. Ulala, que esta vez toca Juegos y Copete. Juegos y Copete. Hoy, este viernes se toma y se juega. Me gusta, me gusta. Es mi viernes favorito. Todos los viernes son mis favoritos ahora, porque somos el viernes Ulala. No, cosito. ¿Y por qué Ñoñoíno además? ¿Es tu día? Es mi día. No lo iba a decir así, pero es el día de. A Ñoñoíno le ha ido harto bien. A Ñoñoíno le ha ido bien. De hecho, tiene auspiciadores de primera. Y el viernes estuvimos haciendo cosplay con Arayita y el profe Castillo. Ah, porque nos visitó una amiga cosplayer que ganó además el segundo lugar en la Festi Game. Así que un saludo a la Cami Cosplay. Cami Cosplay. Felicitaciones. Mira que lo pasan bien los viernes. Sí. Es verdad. ¿Y los lunes igual lo pasas bien, po? Con el. O sea, son las luchitas, después el Club de los Precisos. No, la luchita es el día nunca sin me Héctor. Quedo, pero... el viernes es el día de Héctor. El lunes es el día sin Héctor. Sin Héctor. Héctorless. Sí. Lunes Héctorless. Sí. No, bonito el día lunes. Mi favorito es el martes. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque hago el programa con ustedes, después tengo show y a veces grabo el entre broma y broma, entonces es el día de Luis. así lo veis tú, boludo. Mira. Así lo veo yo. Claro. Así como está el día de Héctor, día de Luis. A mí me gustan los miércoles. El día de Marcelo, el día miércoles. Que ¿por no, qué? No se hace nada. No se hace nada. Y me quedo en mi casa disfrutando mi día, porque claro. Es mi día, pues. Sí, claro. Sí, sí. Bonito día. El día del equipo. El día de tocarse. Sí. Mismo. Rico así, día. Miércoles. Eso. Miércoles, camita. Buena. Miriam Belén dice, primera vez que los veo en vivo. Muchas gracias, Miriam, por sumarte a la transmisión. Creo que demasiado agradecimiento para alguien que le puso ¿sí? play a una noticia. Sí, pero es que, pero por primera vez. Primero sí, que, pero es que no es porque sea Patreon, no es porque... Es porque se pilló la weá nomás. Yo Roberto Saldet dice un saludo para la rayita y le mando un saludo. Un saludo. Y Leo Gutiérrez dice, ñoño vino a la Comic-Con, vamos a tener ahí una sorpresita. ¿Cuándo es la Comic-Con? En octubre. De hecho, hoy se anunció que Giancarlo Espósito... ¿Petacha? Carlos Petacha. Carlos Petacha. Código Petacha. Código Petacha. De la Comic-Con. ¿No, consiguieron algún del Código Da Vinci? Si Código Petacha. No, Giancarlo Espósito va a estar ahí en ¿Ah, la Comic-Con. ¿Es chileno? Es chileno, sí. Don Eladio. Como el pico. Ah, ¿por qué es chileno? Don Eladio. Porque Don estás luce de eso. Porque ya una cosa es ser gringo y no saber hablar inglés. Pero de ahí que tú creáis que el acento latino es Don Eladio. Don Eladio. Pero ¿sabéis qué? Yo el pico, Don Eladio. Concha de su madre. Pero si yo pude... Si yo, pero es que sería... Bien seminario. En claro. Inglés un caballero. Pero no. Inglés, pero cuando hablan en español... No. Pico Balcoé. O los Salamanca me llevan la corneta. En inglés, por la o chuba. Salamanca los pagarán. Pero sería la raja convencer a los demás que los chilenos hablan así. ¿Cómo los chilenos? Hablamos así. Como un alemán. Nosotros hablar así. Eso yo haría eso. Podrían recibirle así. Hola, Don Espósito. Don Espósito, señor. Estamos muy contentos de tenerlo. Yo usted lo quiero matar. No, ese güey nunca ha sido chileno. Sí, lo fome es que uno veía a su personaje en Netflix y no lo subtitulaban y de repente no se entendía nada. No se entendía ni mierda. ¡Ya, güey! ¡Esta canción! Oye, esto es para con esa canción. No, esto es gratuito. Ustedes buscaron cómo enchufar una canción que querían meter. Este grupito de dos me hizo lo mismo en el taxi el día. Me dijeron, mira, pongan esta canción y me escuchan la canción y salen con esa weá. ¿Por qué vamos a querer escuchar esa weá? ¡Qué buen temita! ¿Cómo se llama el temita? Esta es
Pero qué ordinario. Habiendo, está bien, hay que salir, artista, hay que salir del pico. Habiendo artistas chilenos que salieron en Breaking Bad. Sí, mo. Músicos de verdad. Anita Tijoux. Poner una Anita Tijoux. No, un chupar. Esta fue la musicalización que decidieron. Oye, Hans Zimmer, cálmate. No, no sé. ¿Qué capítulo de Breaking Bad sale este? Yo lo vi entero y no me acuerdo. Tonelatio, ¿qué canción acaba de poner? Tonelatio. A mí no gustará eso. Tonelatio, ¿qué me quiere hacer usted también? Ya veré. Tonelatio, ¿qué me quiere hacer? ¿Qué pasó, Tonelatio? ¿En qué momento se convirtió en el Mógenes con H? Oye, dice, oye, tenemos aquí. Oye, Salamanca, vamos a comer una sopa. Una sopa azul. Son las mejores sopa y pillas de Santiago. Claro, pero 99% de pureza. Qué bueno. Don Espósito. ¿Verdad? Pues si Walter White fuera chileno, sería el conejo. ¿Cuál conejo? Es un negocio de maní. Claro. Giancarlo Espósito. Y él viene. Y ese weón está en toda, ¿eh? Porque ahora lo vemos por Breaking Bad y todo. Pero ese weón está en The Voice. Sí, po. Está. Ah, no eran los. ¿En los gente de zona? No, The Voice, perdón. The Boys. Boys. Ah, The Boys. Haciendo de Gustavo Fring. Haciendo de Gustavo Fring. Esa es la weá, porque está haciendo de Gustavo Fring en todo. En el espacio. Mandalorian también. Gustavo Fring. Gustavo 82. Fring con espada negra. Sí. Usted deme ese bebé pequeño. Le pregunté a los señores. Y qué buena que Pedro Pascal le diga a chileno. No, y la gente sacó. Oiga, Pedro Pascal. Pedro Pascal, pero bebé. La gente de Tatooine diciendo, oye, pero ese weón habla como el pibe. Los de Tatooine no hablamos así. El Tatooine. Y en Far Cry 6, que es un videojuego, también. También hace Gustavo Fring, pero en la playa. Porque ahora, rico, igual. Es el más chileno. Claro, o sea, más en Cuba. Sí. Escuché el rumor de que él está hablando con Marvel pues, hace rato. Hace ratito. Mira. Marvel no le entiende. Con Marvel. No, sí, inglés habla muy bien. Ah, verdad. Y él quiere. A él le tiene que hacer del profesor X. Me gustaría. Bacán, sería la verdad. Pero como de profesor. Negro. Malcolm X. Es lo que quería decir, Luchito, ¿no? Malcolm X. No. Malcolm X. No, de hecho, el profesor Javier es Martin Luther King. Martin Luther King. Magneto y Magneto. Sí, pues Magneto es más de. Magneto debería ser Malcolm X. Como un negro también. Si Gustavo Fring es negro, Magneto también debería ser negro. Claro. Sí, un Denzel Washington. O sea, y lo que me pasa es que yo creo que Chris Rock. Freeman. Su Chris Rock. Claro, que Denzel Washington vuelva a ser de Malcolm X. Pero versión Magneto. Claro, como que hay un argumento que dicen que a Magneto lo tiene que interpretar un actor judío. Sí, Magneto es judío. Ah, sí, pues. Entonces, como que eso sería lo único que me dijera, ya, bola, sí. Pero pues, también puede actuar como cultural. Judío. No, pues así no funciona la actuación. Oye, pero si quieren representabilidad. Bueno, que la Magneto necesitamos que sea canoso. Y que mueva fierro. Que mueva fierro. No. Eso iba a decir, pues. Es que saliera el señor de los anillos, lo hacía. Claro, que sea judío, canoso y puta, y ojalá tenga unos imanes en el hocico. No, entonces no necesitáis un actor, necesitáis un mutante. Necesitáis un mutante, conche tu madre. Me gusta. Un mutante, conche tu madre. Si fuera un X-Men, ¿qué le gustaría hacer? A mí me gustaría ser Coloso. Coloso. Grande. Ah, lo vi en. ¿El de Deadpool? El de Deadpool, a prueba de ala, pero por dentro, tan roto. Eso no está bien. Tan frágil. Tan frágil por dentro. Uy, no sé. Wolverine tiene buenos poderes, ¿eh? Así como. Se regenerado y te mantenís joven. Me gusta eso. Uy, Wolverine se puede bajar todo el día. ¿Cómo eso? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Así no funciona. Una... No, funciona así. Entonces. Entonces sí soy Wolverine. Porque se regenera, pero tú no te rompí el pene al pajearte, po. Ah, ¿O no? No, es que usted una vez dijimos, ¿cuántas veces lo han hecho así como el día? Y ustedes dijeron, no, que después de un rato, como que ya no. Después, claro, se cansa. Duele, no, ya no. Ah. Pero una cosa es que duele, pero la otra es que se haga ganería y necesite regeneración. Claro, porque no es que se regenere, no es que se rellene, tú querés refill. Tú, ¿tú te pagas con Cicatricure, por si acaso? Está bueno, el Chuck and Cheese. No. Chúpame la zorra, pon la hora, po. Ya, entonces tenés que quebrar. O sea, Wolverine solo se regenera cuando se le quebra la corneta. No puede ser que puta se le inflamó un poco. No. Sí, tiene el poder de Cicatricure, pero no de un ibuprofeno. Entonces, eso era mi pregunta. ¿Cómo esa weá de que Wolverine no se puede circuncidar? No, ¿verdad? Claro. O sea, puede, pero se regenera. Sí, pues, por eso no puede. O sea, porque, no. Ejemplo, Wolverine, un actor no puede ser judío. Claro.
Mira, ahí hay otro. Mira, también decían que Daniel Radcliffe, Harry Potter, podría haber sido Voldemort. Sí, en algún momento. No, ese Voldemort. ¿Te gustaría? Que mucha gente quiere que sea el one del Butcher. Pero ya salió en Marvel. Pero bueno, con el pero un papel secundario. Lo mismo. Pero la loca de los Eternos también. De Butcher. Pero es muy alto de Butcher, ¿verdad? Wolverine tiene que ser un chato. Por eso decían Daniel Radcliffe. Porque el Teclas tiene que ser el güey. El otro día vi una serie que se llama Blackbird y actúa este weón de Kingsman. ¿Ya? Ese weón. ¿El cabro? El cabro. Ese weón es chico y así, gramino, y se parece mucho a Tom Holland. Encontraba yo en la película. Al menos la película se parecía a Wolverine. Pero entonces se parece más a Spider-Man que a Wolverine. Pero es que le ponís patilla y le ponías estos cuchillos culiados. Ahora, imagínate a Tom Holland con patilla y cuchillo. ¿Puede ser ese bueno Wolverine? Sí, creo que puede ser. No. Puede ser. Yo creo que tiene que ser un hueón como un tamborcito, como un hueón así. El de Juego de Tronos. El de Juego de Tronos. No, pero el de Nanga. ¿Cuánto Juego de Tronos? No, tampoco. La de Bópoli. Que la del muchacho. ¿No quiere que le den buenos papeles? Wolverine. ¿Este largo? No. Este último papel, puta, en la campaña del rechazo. Puta, no venga, puta. No sé qué actor podría ser. Luis Ñeco, cagó. Pero Danny DeVito, ¿has visto Big Fish? Cuando Danny DeVito hace como de hombre lobo. ¿Ya? Wolverine. Podría ser. Chiquitito, maceteado. Claro. Qué bueno que Fernando Godoy, dicen acá. Fernando Godoy. Claro. Podría ser. ¿Qué es lo más parecido a Fernando Godoy? Eso, en Estados Unidos. Lipe para brisa. No, pero. Ahí está el Wolverine. Pedro, Wolverine. Weón, que Pedro Pascal sea Wolverine. Con la, como la barbita. Con barbita. Muy flaco. Pero o sea, sacando Tom músculo, Holland es más flaco. Pero sacando no, músculo. Pero si no es Tom Holland, el actor este pero que si se todo, parecía en su cara. Pero weón, Chris más... Pratt antes era gordo. Po. Ajá. Sí, como, no. Pero los weones le ponían un gimnasio y mucho esteroide. Y sacan músculo. Sí, sí, puede ser. Bueno. Sí, tienes razón. Entonces pongamos a... Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente igual. ¿Cristian de la Fuente? Como Wolverine. No, como Sabertooth. Tondaí. Pero párate como aquí al ladito. Mira. Oh. Pinochet. No soy más como el señor increíble. Yo soy... No, muy... ¿Muy qué? Muy flaco, sí. Pero qué importa. O sea, si es por... No soy ni uno. Modok. El amigo de... Modok. El amigo de Spider-Man. Weón, vos serías buen Modok. Sería un buen Modok. Ando en modo comedia. Sí, bueno, supuestamente Jim Carrey creo que iba a ser la voz de Modok. Un comediante sería bueno que haga Modok. Dice, claro. No sé si bueno, Pato Oswalt era en la versión animada. Claro. ¿Y tú qué X-Men serías? Cíclope me gusta igual. No se detiene. No. ¿Cíclope? ¿Y por qué te gusta Cíclope? Porque todo su drama personal. Ah, porque es como buenito. Es como buenito. Ah, no, cachó el rollo de Cíclope. ¿Cuál es? Es como el señor correcto, pero después al final se sí, se veía el lado oscuro. Cíclope y Wolverine son como los nuevos Profesor X y Magneto. Ahí tenemos el casting de Modok. Hoy, ¿sabes qué le da bien eso Magneto? Ah, Wolverine. Wolverine. ¿Está para Modok y para Wolverine? Es que el Oscarito es bonita cara. Tiene buena. Tiene bonita. Tiene buena quijada. Tiene bonita. Sí, pues tú lo veis, bueno, Camilo acá. Sí. Claro. No digas nada. No digas nada. Todos sabemos lo que van a decir. Sí. Entonces mejor no decir. Claro. No. Cíclope es lo más amarillo que hay. Tú no sabes nada, Nicolás. Cíclope es uno de mis superhéroes favoritos. Tú no sabes nada. Héctor, amarillo. ¿Y por qué te gusta el Cíclope? Porque está bien sufrido. Y dispara. ¡No! Luchito Claren. Luchito parece. ¿De qué serie es? De Claren. Es un niño tonto. Ah, no lo cacho. Es un niño tonto, ¿no? Es un niño tonto. ¿De quién estamos hablando? ¿De Claren? Ah, es un niño tonto. Es un poquito. Es, sí, es tonto. Te digo por el físico, entonces. ¿No? ¿Y tú, Marcelo? Yo sería... A mí me gusta... Titania. No, ah, Titania, lo que toca lo destruye, sí. Básicamente. Ah, no, a mí me gusta Beast para Marcelo. Porque como es grande y sabio. No, yo con esta chaquetita lo veía como dientes de sable. También. Como... También. Sablefoot. Claro. O paletas de sable. Claro. Tenía las dos paletas. Claro. Como un cobayo gigante. Coipo. Claro. Castores cascarrabia. Este es mi traje. Y salen los dientes de. ¡Ah!
soy Cobipo, man. Hay que abrir esta cerradura. Claro, yo la abro, no se preocupen. Deme todo. No, pero tú no tenemos la llave. No. Pero tengo la llave. No, y Magneto puede sacar la puerta así. No, pero no, dame la oportunidad, po, güey. Si soy nuevo, po. Siempre cruzaron la segura. Claro. Hay un ratón mordiendo la puerta. No tenemos que preocupar. Te mantienen los X-Men porque en algún momento van a necesitar crear una represa para algo. Claro, y ahí yo de guatita. Sí, güey, yo te puedo hacer cualquier guata, te puedo hacer un roedor. Porque Wolverine Wolverine, no, en español femino. Le dicen lobezno. Ah, y otro animal. También le dicen guepardo, pero tampoco un guepardo. No me acuerdo cómo es. ¿Qué significa Wolverine? El Wolverine es como un tejón culeado. Sí. ¿Qué animal es? Pero es Wolverine, como más cerca, más pariente del perro. Es más del pariente gato. Un mapache. En español se le llama glotón. Como un mapache. O gulo culiado, gulo. Sí. Glotón. Eso. O gulo, también conocido como carcayú. Ese es el. Y aquí está nuestro nuevo integrante. Gulugulu. Gulugulu. ¿Qué pa' acá con qué compañía? Ese es el gulugulu. Ese es el Wolverine. Es un Wolverine. Ay, es como un mapache la weá. Es como un roedor. La weá que esa historia se estaban acabando los animales. La weá que pasa es que un Wolverine es una weá muy chica y muy violenta y peligrosa. Ah, ese es como el definido. Como un demonio de Tasmania. Sí, como un demonio de Tasmania. Entonces por eso le digo el personaje, es porque un buen chiquitito que es más violento que la chucha. Y un guepardo es como un tigre. Sí, po. Y un lobezno es como un lobo chico. Claro, son de lobitos animales. O sea, puta, todos los apodos que tienen son de especies distintas. Sí. Puta, el culiado. Nadie sabe muy bien lo que es. Es que glotón o gulugulo o carcayú. Suena Carcayú suena como una banda folclórica. Suena como una serie del TVN. Carcayú y Amango. ¿Cuál veis tú? No, y se ganó el Fondar solo porque le puso un nombre indígena. Ya. Carcayú. Tengo una. Mi. Ya. Mejor aguja dinámica. ¿Qué ¿Cuál aguja es? Dinámica? ¿Qué no aguja sé. Dinámica? Aguja dinámica, no me acuerdo. La brújula es cargar. ¿Volarle lo que son así? Aguja dinámica, no sé. ¿Qué sabe? Esa es la chucha que lo dijo. Te lo gacho mucho ex. Parece que es un nombre que le daban a Wolverine. Sí. Si quisiera, me daría elegir. Aguja dinámica. Bueno, para la talla. Bueno, para la talla, bueno, para romper la cuarta pared. Claro. No mide consecuencias. Y con un cáncer terminal. Y feo más que la chucha. Y te veis mejor con máscara. Mira, en Hispanoamérica se le conoció como guepardo, aguja dinámica o Emilio Garra. Emilio Garra es un constituyente. Garra. Emilio Garra, sí. Como Elmer Figueroa. Claro. A lo mejor Emilio Garra puede ser su nombre real, pero su nombre artístico tiene que ser otro. Logan. Logan es el nombre del weón. Logan, sí. También es constituyente. Ah, Emilio también Garra. ¿Verdad? Emilio Garra. Ahí está, Emilio Garra. Garra. El broma. ¿Pero qué Emilio? Puta, ¿por qué no? Porque tío Emilio llama... Garra. Oye, ¿usted por qué le gusta engañar a la gente? Claro. Pero es que en inglés no se llama como Logan Wolverine. Como no, que uno diga, pues hay que ponerle un nombre y una. No, pues él es su nombre de pila, que es la única weá que recuerdo, la tiene escrita en esas weas de. Claro. Pero que es la weá, por ejemplo, en su nombre real no es Logan. Su nombre real es como Howard, creo, una weá así. Pero él, el nombre que recuerda es Logan. Claro. Ah, mira. Porque este weón tiene como 300 años, una weá así. Como sí, que nació como en el 1600, creo, una weá así. Claro. Chucha. Va a pasar la de aquí. Los datos que les traigo yo. Como cuatro constituciones. Claro. Y él queda con la edad en que lo operaron. Ah, sí. No, envejece más lento. Ah, envejece más lento. Ah, sí, por eso al final está con cana y todo cuando es viejo. Ah, verdad. Pero lento, po. Sí. Igual siento que para haber vivido 300 años, envejeció caleta en 20. Como los presidentes. Claro. Claro. Es que se hizo superhéroe. Sí. Antes andaba piola, fue milico. Se olvida eso, que el maestro participó. Y nadie lo reconoce, el Juan se hizo cargo, el viejo. Porque sí, esa es la típica. No, todos quieren al viejo, pero el viejo llega viejo y después todo se va. Sí, pues y el hijo pródigo el que se queda al final. Oh, pero no, ¿estás hablando de la película? Sí, de sí. Ah, claro. Sí, pues. O sea, se cargó el viejo, el que menos lo esperaban. El que menos lo esperaba, el viejo, bueno, el viejo ese lo amaban todo. ¿Y dónde quedó Tormenta? ¿Dónde quedó todos esos buenos? ¿Estaban muertos? Sí, Tormenta era buena mandar al lado al viejo cuando tenía plata, pues. Sí, pues, cuando tenía la escuela. Pero cuando el viejo estaba todo cagado y hay que cambiarle los pañales. Logan. ¿Se olvidan que le dio una casa y le dio un techo? Claro. ¿Y buena casa, buen techo? Bueno, esa escuela era una zorra. Yo estuve en un colegio súper fome y malo, penca. Claro. En mi colegio cero avión. Cero avión invisible. No salía nada. Claro. De la multicancha no salía nada. O sea, salían drogas. Eran bien hijos del privilegio los X-Men. Sí. Se tiraban para abajo los hueones. Eran bien abajistas, pero en realidad lo tenían todos los hueones. Igual ese es como, claro, es como el instituto privado para jóvenes mutantes, pero debe haber otro público. ¿Cómo que van a un instituto? El instituto el público. Técnico.
Cenamen. Cenamen, claro. El Cenamen, po. El Cenamen estará ahí. Y los buenos sacan una carrera técnica, así como. Claro, ahí más que nada le. Contabilidad. No, ahí le enseñan a usar sus poderes. Pero aplicado. Para tener un oficio. Para tener un oficio. Para tener un tallercito en 10 de julio. Oye, si estos buenos no van a ser superhéroes. Esto es para... yo soy técnico en soldador con los ojos. Claro. Sí. Claro, el ciclo haciendo rejas para el estallido social. Sí. Ya, compadre, ahí está soldado. Oh, me dio el arco. Ah. ¿Y por qué se llama soldadura el arco? Es que hay distintos tipos de soldadura. Puede ser la defensa, delantero. Un arco. Se genera un arco eléctrico. En negativo y positivo generan un arco eléctrico que es el que funciona para que el soplete. Claro. Yeah. Creo que esa weá. Alberto Lambriento. Le brilla la weá así. Alberto Lambriento. Galactus, ¿esto es de España? Sí, no, no, pero esto es mentira. No, este es falso. Alberto Lambriento. Alberto Lambriento. No, sí. Yo creo que Emilio Garras también era. Claro, porque en inglés se llama como Galactus, el devorador de universos. Claro. Alberto Lambriento. Es un libro que te hace leer cuando chico. Para los niños, para que entiendan. Pregúntale a Alberto Lambriento. ¿A quién se le ocurrió nombrar a Galactus como Alberto el Hambriento? No lo sé. Ahí está la explicación que le pueden buscar ustedes en la web. Sí, porque para qué. Ya. Así con los X-Men. Así con los X-Men. Oye, mira, tengo una noticia acá que no sé si es un superpoder, ¿ya? Pero sí que es extraño. Una persona toma su orina hace 20 años y sus vecinos le declararon la guerra por el mal olor que tiene. ¿Pero por qué debería tener mal olor si una persona que te bebe su orina, no? ¿Por qué? Porque el pichí quizás que acumula para tomárselo. A lo mejor lo acumulan tambores como Mucha Arena Nueva Junior. Estamos especulando. Tiene bidones de meado. Como esas cosas como de agua que compréis. Claro. Pero que están en el claro. Pero lleno de orina. Claro. Mira, ahí después lo da vuelta. Brother Sage es un hombre que bebe su orina hace 2 décadas. Y según él, cura todo. Desde virus hasta quemaduras solares. Pero... junta toda la noche su orina para despertar al día siguiente y beberla. Sin embargo, el método de almacenamiento está causando problemas con los vecinos, quienes deben soportar olores nauseabundos. Ah, claro, a lo mejor el güey es como, a lo mejor es como Lucho Arena Junior y tiene todo lleno de botella. Sí, por eso está... Yo tengo que reparar, porque dice, güey, cura todo, como desde enfermedades hasta quemaduras solares. Eso es un súper poco, claro, súper limitado. Son dos cosas. Como el arco es súper limitado. Cura esas dos cosas. Pero... ¿Por qué? Lucho Orina Junior, quizás. Lucho Orina Junior. ¿Por qué el beber orina no te mata eventualmente? Porque la orina supuestamente son desechos. Es lo que el cuerpo botó porque no sirve. Claro, para depurar la sangre. Todo. Claro, o sea, sacó todos los nutrientes, sacó todo lo que le sirve y lo que tú me hay cagáis son los desechos. Claro. Entonces, ¿por qué comértelos de nuevo? Según él, dice acá... Porque si tú comís caca, te morís, po. Sí. Y con la orina no pasa tanto eso. Si la tomáis bien... Ah, claro, si tomáis pura agua, botáis agua, claro. Pero estamos hablando del agua, de la orina amarilla. De la orina de cocina. El cuerpo debe limpiarlo, ¿no? Ah, claro, pasa por los filtros del cuerpo y botáis agüita nomás. No, po. Deshidrata. Se cree que hidrata, pero en verdad deshidrata. La orina, al final, tiene todas las weas que el cuerpo no necesita. Sí, pues, por eso se... Por eso los cálculos y todo eso. Claro, pues el cálculo, todo ese sarro culiado que queda ahí, que después me da y te duele. Andar meando con sarro. Tenía una muy mala alimentación si estáis meando con sarro. Sí, una cosa es tener un cálculo, pero otra cosa es que me hay y abajo queda sarro. No, pero claro. como un hervidor. ¿Y qué crees que son los cálculos? Por eso, te creo ya botar un cálculo, pero otra cosa es que ya sea común que me hay y abajo va acumulando sarro. Ah, claro, no, que cae con precipitados. No, claro. Pues se queda ahí en los riñones, yo creo que Según él, grita. Mira, según esta persona, puede guardar la orina hasta 3 años e incluso la ocupa para lavarse los pies y la cara. Ah, un chancho culiado, seguro. Es un enfermo. Es un chancho culiado nomás, pudo. Tiene una fijación con la orina y solo... ¿Te gusta oler a meado? Sí, le gusta el meado. Admito. Sí, pero hay... Admítelo. Reconoce que te gusta el meado. Ese guan que le gustaba como una parafilia, pero que la dijo, puta, a lo mejor si la hago todo el día, no es parafilia. Claro, es una forma de vida. Es una forma de vida. Entonces, ¿de meado te salió una publicidad de orina? No. Es del mismo Instagram de esta persona que dice entrenamiento en uroterapia, urinoterapia. Que lo da el mismo. Cobra $185 por una persona y $345 por parejas. Oh, caleta. Que se pueden mear la una a la otra. Y ojo, para ver las propiedades. Y parte el 10 de septiembre, el 11, el 17 y el 18. Sí, en cuatro clases. Atento. Oye, le dije, ¿por una fecha donde vamos a estar ocupados? ¿Necesita ir a clase? ¿Tanto María el meado de alguien del 18 de septiembre? No. Por eso digo, no sería muy... Mala fecha sacó el amigo. Mala fecha. Pero a veces dices que el orín sana ciertas cosas y como que te dicen, tenés que tomar orina.
Claro. Acá, mira, dice Cristóbal, yo digo, si es terapia, no es parafilia. Que bueno, ah, claro. Le podéis poner a todo. Claro, parafilia. No es orinoterapia. No es orinofilia, es orinoterapia. Claro, exactamente. Sí, y te la sacáis por ahí. No, yo creo que eso hizo el hueón cochino. Le gustaba que lo mearan y dijo, no, ahora está la... Siempre quedo mal. Siempre en las reuniones quedo como el degenerado. Claro. Así que ahora voy a mearme todo el día. Oye, pero yo le hablé de un tratamiento nuevo que tengo ya. ¿Cuál donde, donde me pongo una máscara de cuero y ustedes me pisan. No, se fue en esa. Se fue en esa el maestro. O sea, no, no es fetiche, es terapia. No, no, es terapia. Claro, es látex terapia. Pero te me ahorcaron acá. Claro. Acá usted se toma una agüita perra, yo me ahorco. Ahorcoterapia. Sí, no, no podía hacer esa weá. ¿Qué pasó, amigo? No, me llevo. Sí, no. Pero y toma todos los días. Dice como cuántos litros de orina ve al día. No, dice no menciona cuánto. No menciona. Dice que justo durante toda la noche. Sí, la o sea, si tomáis 2 litros, ¿me hay 2 litros? ¿O no? No, ¿un poco no, menos? Poco menos. Poco menos. Que parte que lo absorbe. Ya, pues, pero si dice que junta lo que hace durante la noche, significa que mea caleta durante la noche. Y eso significa que probablemente tiene algún problema porque uno no mea tanto durante la noche. Uno mea en el quizás día. Quizás se lo aguanta durante todo el día y mea en la noche. Los que tienen diabetes mean durante toda la noche. Claro, porque no pueden aguantarse. Pero no debería. Ya. La orina ¿cuántas veces meas en el día tú, Marcelo? Es que yo voy al baño, ¿no? Ah, ya. No lleváis la cuenta. Pero promedio, unas 5 veces al día. ¿Cuántas veces vais al baño y te sentáis en el water? Eso. Eso voy 4 o 5 veces en el día. Ah, vaya. A sentarte en el water. Pero, es que yo voy al baño. Claro. Pero de esa, tú llegáis al baño y te sentáis y ahí veis lo, ve lo que hay que hacer. Y de ¿a esas veces. ¿Tienes ganas o simplemente vais nomás? A veces tengo ganas de hacer pipí, a veces tengo ganas de hacer del 2 y a veces no tengo ganas, pero digo ya vendrán y voy. Ya. Y ahí a veces sale pipí. A veces eso, de las 5 veces. ¿Cuántas veces sale orina? En todas, yo creo. No, yo creo que voy como 6 y de esas 6, las 6 son con orina y 4 son con el hall pack. Ya, del 1, del 2 o del 3, que el 1 y el 2 a la vez. Exacto. Ya. Perfecto. Yo, creo que voy unas 5 veces a mear en el día y una que es su cacón, que en general está programado para la noche. Sí, yo, a veces hay más de uno, uno en la tarde y uno en la noche. Sí, yo por lo general cago una vez en el día, una o 2 veces. Oh, yo cago y meo en la mañana, en la noche, en la tarde. Claro, unas 4 veces en el día ir al baño, 4 o 5 veces. Por pero favor, una caca. Que no estoy solo. ¿Cuántas veces va el... toda en la ducha? Yo incluso la caca. Claro. Yo voy orino harto, en verdad. Yeah. Porque tomo en general harto líquido en el día. Voy a orinar, lo hago como unas 6, 7 veces al día. Ah, caleta. Y lo otro, una 2 veces al día. Una, entonces estamos una, dos, una, dos. Una o dos. Sí. La consultada. Orinar, voy más veces, 6, 7. Como hay harto, cagáis poco. Sí. Ya yo hago todo harto siempre. No, y las niñas mean más, pu. Como que las niñas van más veces al baño que los hombres, sí. Sí. O sea, no sé si todas, pero. La mayoría, bueno, ¿por qué si el baño de mujeres está lleno, amigo? Claro. Yo quiero añadir que soy alcohólico. Entonces, entonces también es un factor que hay que contar. Hay que contar, sí. Ustedes si tuvieran alguna enfermedad, le dieron un diagnóstico medio complicado de alguna cosa, ¿ustedes accederían a hacer como todo lo posible? Porque ahí es donde empiezan a decir, puta, tenés que comerte unos caracoles. ¿Qué me estáis proponiendo? ¿Unos caracoles? No sé, te empiezan con estas complementarias. Comerte un carabajo o pelotero para que te tire la caca por el exacto, por el exacto. ¿Qué negocio tiene esto? ¿Qué me estáis ofreciendo, o dentro Marcelo? De eso, beberte tu orina. Ah, yo creo que sí, pero partiría por lo más científico. Ya. Yeah. No, sí, pues siempre complementario. Claro, partiría ahí y si no me funcionó nada de eso, puta, ya bajaría ya como a las machis, güey, las machis. La agüita de perra y la orina de Marcelo. Y eventualmente llegaría la orina de Marcelo. Que tiene no se descarta, no se descarta la orina de Marcelo. No, yo nunca digo de esa agua cuando no beberé. De esa agua que sale por el pene de Marcelo no beberé. Es que específico el dicho. Sí. Yo, todos leímos un mural. Sí. Hecho, mi abuelita ya lo decía. Cirulax Forte recomienda a Carlos Calderón. Pero es malo ir pocas veces al baño. Porque yo creo que si es que es las ganas que te dan, distinto cuando estás ahí, puta, voy una vez al baño, pero estoy todo el día hinchado. Claro. Ahí hay problema. Claro. Pero por ejemplo, no sé, pues mi hermana, no voy a decir cuál, para proteger su identidad, su weón sufre una cuestión de que ella va al baño a hacer caca como una vez al mes. Oh, como que no mi puede. Hermana igual. Mi hermana igual, que tampoco sí. Voy a. Para proteger la identidad de Polet, voy a omitir detalles. Oye, muchas gracias a Javier Maureira, que acaba de donar 2.500 pesos. Dice: hola chicos, hoy viajo a la Patagonia a una nueva pega. Bríndanme su ki, chicos. Son lo más grande. Aguanta el sentido del humor, todo nuestro ki.
para el señor Javier Maureira, que le vaya muy bien en su nueva pega en la Patagonia. Tu suite para mi pana. Qué buena. La Patagonia. Debe ser de las pocas gentes que huye a la Patagonia para trabajar. Sí. Claro. Y no puede escapar de alguna weá que hizo. Que hizo un Breaking Bad. Tu weá que vi con nieve, acá hay un weón de Breaking Bad. Sí. ¿Qué weá hiciste? Toda la gente que viene para mí del puta de Coyhaique vaya. No, no somos eso. Sí, Coyhaique estaba grabando. Si tú naciste ahí y todo, ya si llegaste. Coyhaique estaba a grabar Fargo. Sí. Bueno, oye, ¿tenéis más noticias? Tengo otra noticia. Me gustó la noticia que hiciste recién. Oye, sí. Alguien pregunta, la luchita ya fue y no. La semana pasada hicimos dos capítulos. Sí, porque como no fue el lunes, era feriado, hicimos el capítulo el viernes. Sí, y ahora el próximo lunes viene. Viene ahora, Ignacio Sociedad. Y ahora ya no. No, ahora sí. Oye, pero vienen anunciando Sociedad. Sí, hace un mes. Que la gente lo ve. Oye, la gente lo ve esperando a Sociedad. No, sociedad sabe. No, no he hablado con Sociedad. No, mentira, sí, Sociedad. Ahora sí, este lunes llega. Ya no hablamos, Lucha Libre. Y hay gente que no sabe que el programa se trata. Ahora es un matinal. El matinal del wrestling. Mejor. Sí. En el último capítulo hablamos de animales, de todo. Y entre medio, oye, volvió así en punk. Sí, listo, el luchita era muy, muy, muy limitado. Tenés que. Sí, de hecho, estamos consiguiendo un par de señoras que se llamen Luisa. Claro, para que sea la luchita, esas dos señoras que cocinan mientras nosotros tiramos la talla. Muy bueno. Como la ganza, la pero la ganza. Pero la lucha. La luchita. La luchita. Club de los luchones. Mi luchita. Mi lucha. No, eso no. Tírate otro break. Breaking news. Una abuelita de 106 años celebró su cumpleaños con un stripper. Sale. Solo vestía un pequeño delantal. ¿La viejita? No, el stripper. Ah, mira, ahí el con stripper mascarilla. Solo vestía un pequeño delantal y la mascarilla y el corbatín. ¿Y qué estaba celebrando la abuelita? ¿El cumpleaños? 106 años. América. Y quiso celebrar este cumpleaños con un show de stripper. Está bien. Como la regala la vieja igual. La abuelita es que ya se 106 llama... años. ¿Qué güey la regaláis? No, pero arriesgada porque podía ser su último cumpleaños. Un ataque al corazón. Pero todo su cumpleaños desde los 85 en adelante pudieron haber sido el último. Claro. Sí. ¿Qué pasa esa edad cuando ya empecé a decir, oiga, feliz cumpleaños? Sí. Cuando aproveché de llamar, sabéis que no va a pasar, sí, de nuevo. Y todo le digo, oiga, feliz cumpleaños, gracias, puede ser el último. Oh, no, eso, abuelita, no. Si usted le queda. No, pero es que uno ya tiene vivió. Mucha vida por delante. No, pero abuelita, si usted no, es la abuelita joven, me van a abrazarlo. No, si uno ya viene de vuelta. Claro. 109. 106, es que se dio vuelta ahí el 6 para el otro lado. Según The Independent, la mujer aseguró que se sorprendió mucho cuando el stripper se dio la vuelta porque no tenía ropa interior puesta. Solo tenía el delantal. Muy divertido, dijo la viejita. Claro, alguien se imaginaba así como que iba a venir vestido como el zorro. No sé cómo. Claro, más clásico. Pero claro, ella lo contrató, ¿ella sabía? ¿O fue de sorpresa? Así como... Fue de sorpresa. Bacán, o sea, ella quería pasarlo con un stripper abuelita y facha. Se lo consiguieron. Siempre mi abuelita era súper facha. Uh-huh. Y traerle un stripper vestido de Pinochet. Se calienta. Empieza a secarse la... Y con los lentes, al final con los lentes negros. Uy, qué economía más grande. Oiga, le transformo la dicta blanda en una dictadura. Sí. Uy, tiene capito. Uy, se mueve con capita. No se mueve una... ¿Qué está pasando ahí? Soy yo. Qué bueno. ¿Qué dice que tiene que empezar a sentir el humo? No, mira, me puse alarma porque dijiste una weá que tengo que hablar en el programa. Entonces la voy a poner ahí para no olvidarme. Ya. ¿Qué es? No, un cacho, weón. O sea, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó, maestro? Weón, tengo que cambiar a la mati de colegio, weón. ¿Por qué, weón? Puta, porque mil problemas y la mati no quiere estar en ese colegio, entonces hay que cambiarle colegio. Entonces... puta, que cuesta pillar colegio, weón. No me digáis nada. Porque no me digáis nada, compadre Lucho. Weón, entonces si alguien, algún auditor, puta, está en un colegio, bueno, tiene un colegio. Tiene un colegio. De un colegio. Colegio bueno. Cumbre, nido de águila. No, escuchando. Colegio particular subvencionado, pero es que uno te metía a colegios buenos, te aparecen los clásicos. Claro. Mitula.com. Claro. ¿Pero por qué estoy buscando ahí? Esa página que es como de departamento. No, pero si tú pones mejores colegios en tal parte, te van a salir los clásicos. Y colegios subvencionados, particular subvencionado, que no vengáis recomendados, es difícil, ¿sabes? Difícil. Porque hay 100 de esas buenas, ¿sabes cuál es bueno y cuál es malo? Entonces, si alguien tiene un dato bueno, ojalá en San Miguel, Santiago Centro, en ese sector, va hasta cuarto medio. Va a primero medio ella. Así que. Ah, para que haga la media. Para que haga la media, ir a un colegio piola, no necesita. Ojalá, o sea, puede ser particular, pero que no sea. Público. No, que no sea tan religioso. Por ejemplo, ahora estuve en un colegio mujer. Colegio laico. Colegio mujer religioso y mala experiencia. Entonces, ojalá sea laico. Colegio mixto, laico y particular subvencionado. Particular subvencionado o particular, dependiendo de cuánto cobre. Si hay particulares que no cobran tan caro, vamos. El Instituto Nacional, dicen acá. No, porque yo...
Llego un aporte de 3 lucas. Mira, nacional, weón. Tomás Calderón. Ah, claro, con 3 lucas voy a educar a mi hija. Mando para superar el super chat anterior y decir un saludo para la rayita. Hashtag apruebo. Grande, apruebo. Tomás. Tiene plata y aprueba. Se puede. Mira. Así se puede. Ven. No. Ahí está. Ahí está. Sí, me revelaron la cara. El Arbonati. Te iría bien a vos de esa pega, ¿eh? A mí no. Sí. te puede bien. Yo soy poco hegemónico. Lo cual, soy poco hegemónico. No, es que soy feo, soy poco hegemónico. Sí, soy poco hegemónico. No, si te entiendes, soy cero hegemonía. Oye, tu mamá es súper poco hegemónica. Oye, mi señora, weón. Yo soy súper poco hegemónico, lo sé, y hay gente que le agrada eso. Entonces, hay un público que va por contra sí, la hegemonía. Po. Claro, como el latino en Europa, que sí. Zavala dice que es grito y plata. Sí, po. Y él era latino y estaba claro, en Europa. Claro, la belleza mainstream estaba a la baja. Claro. Encuentro. Grito y plata suena no. como que asaltaste. Yo creo que, ¿ah? Yo creo que no. Grito y plata suena como que asaltaste a alguien. No. Una persona. Dame todas tus huevas. ¡Ah! Listo, todo mi plata. Te fue listo, bien. Grito de plata. Esto es una si jerga de delincuente. Sí, pues. Pero para cuidar su plata. Para cuidar bien su platita. Fintual. Simple y esta seguro. Esta debería ponerle. Esta Fintual. Dale, tú búscala. Simple y seguro. Eso es Fintual. No te puedo hacer eso la pega, Gonzalo. Guarda y maneja tu plata de forma inteligente y sin letra. Roxanne. Chica. No es lo mismo ahorrar para las vacaciones, para comprar un auto o para la jubilación. Ojo, que para la jubilación en sí, Fintual también tienen un producto APB para que cuando te jubiles. Quiero invertir mi plata. Para que cuando te jubiles puedas complementar la plata que tengas en tu AFP. Crea todos los objetivos que quieras con distintos Roxana. Plazos. ¡Roxana! Miranda. ¡Roxanita! ¡Roxana Miranda! ¡Roxana Miranda! Pues dejen terminar la mención. Ya dale con Fintual. Crea todos los objetivos que quieras con distintos plazos y riesgos. Y si no cacháis mucho, da lo mismo. La aplicación es intuitiva, fácil y te explican paso a paso cuál es tu mejor alternativa. Si aún tienes dudas o preguntas, entra a fintual.com y ellos mismos atienden el chat de lunes a viernes y te pueden ayudar. Más de 100.000 personas han confiado su plata a Fintual, una forma inteligente y segura de ahorrar e invertir. Y recuerden que tenemos concurso. Así es, tienen que subir una historia viendo el programa, etiquetan a Fintual, etiquetan al sentido del humor, tienen que seguir obviamente en Instagram a Fintual y se van a estar ganando estas maravillas de Fintual. Mira, la bolerita de Güemes. Que es básicamente una bolera ya casi oficial del sentido del humor. Esa yo la quería para mí. La bolera de Güemes. Y los calcetines de Güemes. Calcetines de Güemes. Ah, estos son. ¿Esto ya lo echaste el ojo ya? Es que son para sortear. Es que tengo poco calcetines. Ah, son para sortear. Ah, ya. Pero sabes que ábrelo. Tan bonitos los calcetines, weón. Y de hecho, inclusive viene hasta un ají. ¡Oh! Ají de Fintual. Yo quiero el ají de Fintual. El ají de Fintual es muy bueno. ¡Oh, pero son más bonitos que la cresta! Son bacanes, weón. ¡Oh! Son las distintas aventuras de James, de Güemes. James, bonito. Está muy bueno. Bueno, weón. Ya. Me gusta. Stonks. ¿En vez de Stocks? Stocks. Deberían llamar Stonks. Stocks. Ah, buena. La llamita también tiene un concurso. No. Pero eso le vamos a dar más adelante. Mientras estamos con Fintual. Fintual. Muchas gracias a Fintual. Descarga la aplicación y empieza a invertir bien tu plata desde ahora. Fintual no lo dice porque suena feo, pero es a prueba de hueones. Sí. Como que de verdad está, es súper fácil. De hecho, creo que lo dice. Pero no con esas palabras. Sí, pero es a prueba. Es más académico el decirlo. Sí, pues. Claro. Fintual, qué bueno. El día jueves, de hecho, tuvimos, gracias a Fintual, la sección Comediante al Alza, que tuvo Fel Nuez. Y Fel la próxima Nuez. Semana vamos a tener el un próximo nuevo jueves se viene otro comediante. Fel Nuez, que le revisé el Instagram, por lo menos 300 seguidores nuevos. Mira. Así que le fue bien a Fel Nuez, lo pueden revisar en el capítulo del jueves. Y vayan a seguirlo en Instagram porque de verdad es chistoso. Sí, arroba Fel Nuez, muy chistoso. Muy chistoso. Y arroba lavale.vieira, que también estuvo en la primera sección, también sigan en Instagram, muy chistoso. ¿Qué más noticias tenés? ¿Qué otra noticia? Tengo noticia de ovni. Ah, me gustan eso, me gusta. ¿Te gustan los ovnis? Porque se reveló la mejor fotografía de un ovni luego de 30 años en la que estuvo oculta y en secreto. ¿Ya? Un investigador especializado en temas relacionados con ovnis y actividades paranormales descubrió la mejor foto que hay de un objeto volador, que lo podríamos revisar ahí. A ver la foto. Puntualmente, esta captura revela un objeto de gran dimensión que tiene una forma de diamante y el fotógrafo la tomó cerca de las 21 horas y el 4 de agosto de 1990. Oh. ¿Y ese es un helicóptero lo que hay abajo? Es un avión. El de atrás es un avión y el de adelante un... Sí, qué bueno que tú te quedaste con el avión y hay un marciano. Sí. Oye, es un avión. ¿Y ese de qué? ¿Es de LAM? Bueno, hay un marciano al frente tuyo. No, y hay una hoja arriba flotando.
¿verdad? Claro. El autor era un excursionista que paseaba junto a un compañero sobre la ladera cerca de la ciudad de Calvin, que se ubica a unos 56 kilómetros al noreste de Perth. ¿Vos sois de Calvin? ¡Ah! ¿Cuándo naciste en Calvin? ¡Ah, de Pelarco! ¡Ah, cacharon! ¡De Pelarco! ¡De Pelarco! Ya. Ya, ya. La escena del encuentro cercano con el OVNI duró alrededor de 10 minutos. Ah, al tiempo que unos aviones de combate... Esa foto está mucho mejor. Súper buena la foto. Ah, no. Oye, pero el zoom bueno que le hicieron. No, es que esa, te apuesto que esa fue con un Galaxy. Sí. Oye, tenemos otro aporte. Proturgenev. Mando para superar el chat anterior y para decir que un saludo para la arañita, rechazo. Oiga, pero la prueba se está quedando atrás. ¡Dale! No deje que el rechazo nos done 4 lucas, ¿no? Sí, ¡vamos! En la prueba dijeron que 5 lucitas la prueba. Ayer estuve en un chuchito la prueba, así que hay plata. Hay platita. Hay platita. Ayer anduve allá, estaba llenito, llenito rico. Buena, ¿cómo te sentiste en el chuchito? Pues al principio mal, porque eras muy estricto con el tiempo. Ya, entonces tenía a Edo Vallejo con un flash ahí tirando las luces a los 4 minutos, pues, claro. Entonces como que me sentí como que al final, de hecho, no pude terminar un chiste. Así de estricto. No pude llegar al remate de la historia, pero igual salió divertido por la circunstancia, pero como que dije, no me parece que sean tan estrictos. ¿Sabes que esto me suena a dictadura? Me suena más... Claro. ¡Pinochet era más democrático que usted! ¿Sí? Porque nos dejaba actuar 6-7 minutos. Yo estoy luchando para que te deje pasar. Salí diciendo eso, pero yo era el segundo que actuaba, entonces yo creo que... Y después el segundo show, como no había límite porque era el segundo show, claro. Ahí me relajé. Ahí contaste el final del... Ahí me relajé y ahí hice 5 minutos. Sí, ahí conté el chiste entero. Bueno. El otro. Sí. Bueno. No, estuvo bonito. Me llegó harta gente comentando, porque más encima era online. Sí. Había gente online que más encima la página se cayó y me llegaban reclamos a mí y no tuve nada que ver. Pero los que no reclamaban por la caída de la página, me llegaban felicitaciones. Así que... Bonito show. Bacán. Buena. Y el OVNI... ¿Han visto OVNI alguna vez? Ah, el OVNI. Yo creo que vi OVNI en mi colegio. En el colegio, cuando yo era chico, como mirándose a la cordillera, se ponía como un cosito ahí que volaba, que lo habré visto como 3 veces. ¿Y en no era un volante? 6 años, no sé. Entonces, para mí que no era OVNI. No era un volante. Porque si lo viste tantas veces en el mismo lugar, debe haber sido a lo mejor esto... Pero parecía OVNI, en el sentido de que era una hueá así un como balada. No identificado. Claro, y que tenía un comportamiento errático. Claro. Bueno, nosotros éramos niños. Yo de verdad tenía 8 años viendo esta hueá. No sabía ni la palabra errático. No sabía la palabra errático con la señora Ito hoy día en la mañana. Es que la aprendí el otro día. Cuando me dijeron, andáis muy errático. Andáis muy errático. Otro aporte de 2.500 pesos por el remate de Don con la prueba. Oye, no, arriba hay uno de Diego Núñez. $2.99 australiano. Australiano, sí. Dice, los amo. Sácame cuánto es el dólar australiano. Ganando la prueba o el rechazo. Que ese no es ni a pronunciar, eso solo dice lo amo. Sí. Ah, ¿qué creen ustedes que va a ganar? Los OVNI. Mira, ahí está luchando el luchísimo. Creo que va a luchar el extraterrestre. Ahí estuve. Mira, 10 luquitas. 10 luquitas, dice, como 10 programas y solo veo varallitas. Hashtag apruebo por 10 lucas. Oye, el rechazo se está quedando atrás. A la hora, llevamos mi gente. Pero si la gente con plata no eran del rechazo. Son gente con plata. Parece que los del rechazo son pobres. Son pobres. Porque los del rechazo dicen que van a ser pobres después, pero parece que son pobres ahora porque no donan. Puta que soy pobre, güey. Soy pobre, soy tip. No. Bueno, lo que está viendo Nicolás Larraín, que está tan endeudado, ese güey literalmente un facho pobre. Tal cual. Mira ahí está el Arayus. LT Arayus. Con Miguel de Coco. Y yo estuve así. ET Van Araya. Yo estuve así. ET Van Araya. ET Van Araya. Bueno, para los juegos de palabras, esto, bueno. Es cierto. Se sacó la tula y la puso en la mesa. Don Bicho. No sé a quién le está hablando. A la persona que donó 10 lucas. Ah. Mira, Álvaro Rojo de 3.900. Forma de decirlo mismo. Y el amarillo no dijo para qué. Álvaro Rojo por 3.900 nomás, te descuento oliva. No digo nada. No digo nada. Pero todos sabemos para quién es. Para quién es amarillo. Oye, lo del rechazo se están yendo del país, dicen acá. Y Gonzalo de la Carrera dijo: sí. Los que pagamos impuestos nos vamos a ir. Pero Gonzalo de la Carrera es diputado. ¿Sí? ¿Cómo te va a ser el diputado en ejercicio? Pues no podía hacer esa weá, pues. Sí, pero los que pagamos impuestos, si él le pagamos con nuestros impuestos. Claro, porque, me voy a ir de este país, pero señor, usted es diputado. Por eso, pues, la gente que paga sus impuestos se va a ir del país, él dice: no va a llegar plata. Ah, claro. Entonces claro. Me voy a otro país donde sí, ahí van a pagar los impuestos. Pero tendría que renunciar a su. Tendría que renunciar a su cargo, me imagino. Claro, pues.
hermano. Sí. Que se vaya, caballero. Oye, y se supone que la cosa está mala, pero no sé si cacharon que abrió IKEA o IKEA, IKEA. Acá en Chile. IKEA. ¿Cómo la vamos a decir? IKEA. IKEA parece que... Puta, a mí me gusta más IKEA porque lo he escuchado más en... No me gusta en más gringo, en entonces gringa, lo tengo ya asociado. Claro, que yo lo llamaba en programa español, entonces era IKEA. Ah. A mí me gusta IKEA, pero yo soy de IKEA. No más. Ah, IKEA. Sí. IKEA. Vamos, IKEA, IKEA. ¿Y a IKEA? No, o sea, si todo el mundo le va a decir IKEA, no va a ser un sitio incumpliado. Yo soy más de... ¿Sabes la tira del dato? ¿Cómo es? En IKEA. Sueco es IKEA. Ah, mira, aquí es la pronunciación mal hecha de los gringos. Oye, espérate, tenemos una pelea acá. 17.900 pesos. Karen Barhorn dice, grande. Hashtag rechazo. Y con respeto a los que piensan distinto, mira. Nos da una rechazo democrática. Y Sebastián Martí con $5. Europeos. Cinco euros. Euros, perdón. Buena, cabro, por primera vez los pillo en vivo. Aquí son la 1M. Gracias por tanta risa. Poder verlo en un show algún día. Hashtag apruebo. Buena. ¿Y cuánto está el dólar, el euro? Consideran con 5 lucas. 5 por 55, ya. Mira, acá Oscar Barría dice que hay que decirle Isquia. Ikea, Ikea. Pero bueno, en su primer día no sé generaron... si Ikea o andate a la chula. Ikea Siche. Akira. Oye, Akira. Falta, yo creo que la prueba de... $2, rechazo. Pero que este oye, tenemos no harto público del rechazo, pinchito madre. Sí, y no, así que ahora hay que cambiar el mensaje. Sí, no, cachado. Pero está bueno para tantear también. Pagar el lance. Yo me vengo enterando, weón. Yo me vengo enterando. O sea, sí, sé que no me escucha, pero, weón, pero piénsela bien, weón. Piénsela bien. A mí la prueba me gusta. Volvieron la fila de IKEA. Volvieron la fila de IKEA, que eso es lo que le estaba conversando, que cerca de 5 horas. Volvió. 5 horas de espera se produjeron en algún momento. Ya, pero ¿qué tan desesperado tenés que estar para comprar una cómoda? Y que tenés que armarla. Sí, bueno, a mí me pasó con la... ¿Cómo se llama? Casa Ideas. Yo soy harto de Casa Idea. Yo te voy seguido a Casa Idea a ver si hay algún cosito nuevo para, claro, para, un para la cocina. De lana. Claro. Y, oye, espérate, acaban de donar un GBP. Una libra esterlina. Libra esterlina, que son dos palabras que no parten con ninguna de las letras que es GBP. British pesos. Pounds. No, es pound, great, por eso es libra. Pound. Great British pound. Oye, ya mira, tú no has donado 1.062 nada. pesos. 1.062 oye, pesos. Oye, que alguien done en pesos bolivianos. Claro. En dólares bolivianos. Ahí nos donaron 10 millones de bolívares. Que son como 3 pesos chilenos. ¿Ustedes que les interesa ir a ah, ya, eso te iba a decir IKEA? Yo me pasaba harto con Casa Idea. Ya. Yo soy harto de ir a Casa Idea y de repente se abría el nuevo Casa Idea en el Plaza de Gaña, que era el Casa Idea más grande del país. ¿Ya? Y que era la inauguración y iban a haber descuentos y premios y todo. 10.000 LGBT. y dijimos, vamos, po. Vamos. Cayeron con la cita y la pago que no están, pero me caen un pechazo de saludo a la rayita. Hashtag apruebo con amor, hashtag apruebo salida. Un pechazo, pero me cae una embestida. Oye, por cada 5 lucas es un puro hashtag. Pero te tiraste los hashtags de 5 lucas. Oye, igual buen me gusta saludo. Esta analogía de que gane la prueba, gane el rechazo, nosotros ganamos igual. Sí. Una bonita metáfora. Los beneficiados somos nosotros. Gana el que gane, nosotros vamos a seguir haciendo un programa igual. Claro. 17.900 va ganando el rechazo. ¿Alguien pero no se, sí. No se acumulan, ojo. No. Tienen que tirarse alguien de tiene que donar más de 17.900. 18.000. Claro. O 17.901. Claro. Yo creo que 18.000 está más redondo. Sí, 20, será un 20, será un 20. 20 lujitas. Mira, retiraron las 17.900. Muy del rechazo. Muy del rechazo. No, no, no sé. Hay que sacar las plata porque después se nos van a hacer de nosotros. Claro. Se las van a regalar a una familia de... Se las van a dar a los mapuches. Ya, pues, ¿qué pasó con Casa Idea? Yo no voy a un mapuche. Ya, entonces, yo soy muy de Casa Idea. Y siempre voy a Casa Idea. Y de repente, la inauguración de Casa Idea, el más grande. Y hay premios, hay descuento y la weá, y vayan. Y había la mansa fila, hicimos la fila. ¿Ya? Entramos a Casa Idea y dijimos, puta, que somos buenos. Y es lo mismo que vimos ayer. Son las mismas ideas. Otra casa misma, otra casa misma. Por muy creativo que sea, no pueden haber tantas ideas. Son las mismas ideas, misma distinta casa. Entonces, es una weá grande donde está todo más esparcido, ¿no? Pero es verdad, los mismos productos, pero son los mismos. Claro. Casa Idea para los aeropuertos. Y Casa Idea más que muebles es como weas originales, claro, como innovadoras para hacer la misma weas que hace siempre. Ideas. ¿Cachai? Como limpio pantalla, un limpio pantalla con forma de perrito. Hay otra tienda que no sé cómo se llama, pero que también es como de ese estilo, que tiene como así los chinos.
chino. Perchero entretenido. Yo soy bueno para los chinos. El morf. Anaquiel, claro, tiene esos relojes así que tienen. Ah, el morf. En vez de números tienen como ecuaciones. Así. Sí, el morf. ¡Ya entendí! El morf, weón. Que ese es más para regalitos, como más para weaíta, para sí, el ese, estudio, para que iba a poner una. Ese me gusta, ese me gusta. Ese me gusta. Ese va a ser regalo. Sí. Sí. El miniso es bueno, weón. Chino, sí, todo chino. Yo soy no, más de japonés, líder y de bono chino. El chino. Pero entonces, ¿la izquierda se parece más a un casa idea o un yo homie? Yo creo que más un, entre casa idea y homie, es ¿no? Como el homie. De hecho, los homies desaparecieron porque sí, venía es homie, Ikea. Ya, es a mí me encantaba el homie. Oh, yo soy full homie. Entonces, me gustaba mucho el Ikea es un homie más bacán, po. Listo, me quedo en Ikea. 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 Ikea, un chico. Pero ¿y hubo no alguna cosa como especial? ¿Se supo qué pasó? ¿Cómo que sortearon? Se supone que sorteaban, iban a sortear una hueá completa, ¿cachai? Como un living completo. Ah, tienes que armarlo tú. Porque es como. Sí, no, sí, obvio. Porque es como un showroom. De hecho, de toda la buena día la gente tuvo que llegar a armar la tienda, ¿no? Claro, la tienda estaba pelada. Sí, ya, una caja. Dale. Como la tienda de Lego. ¿Y tú te compré muebles y lo armás o lo tenías en caja igual como los huevos? Yo me siento en la caja. A mí me gusta armar. De hecho, hoy día estuve armando ahí un rack. Sí, oye. Sí. Es que como nunca abrí una hueá en la caja, sí, estaba vuelto loco. Oye, que vienen hueá adentro. ¿Y esa hueá así para estresarte o para relajarte? Para las dos cosas. Ah, ya. Cuando sale bien, ah, buena. No, es que en realidad todo el proceso es un estrés hasta que termina y la hueá bacán. Y estaba el Héctor armando el mueble y yo y Marcelo sentado viendo el celular. No, fue bacán al final cuando destruí la hueá porque no pude armarlo. Ah, ya. Yo imagino que Héctor es como eso. Caché que, por ejemplo, estos Opus Dei, que son ya como muy, muy correctos y llegan, ajá, a la casa y se pegan latigazos igual. Sí. Yo imagino lo mismo Héctor cuando está muy estresado, llega ahí con una caja, bueno, y la rompe. saca juguete de la caja. Conchito. Bueno, yo ahora con. Cocino 5 luquitas. Emilio Carras. No, Emilio Beiza. Emilio Beiza. Emilio Beiza. Rechazo, pero con respeto. Mi altura. Mira, espérate, que viene. Rechazo, pero con respeto. Emilio Garra. Emilio Garra. Emilio Garra, 5000. Emilio Garra. Rechazo, dice, rechazo, pero con respeto y altura de mira. Respetando a mis compatriotas que piensan distinto. Entonces aprueba, weón, ¿no? Compatriota, cagat. Cuando ahora me cambié de casa, estuve armando hartos muebles. Ah, ¿verdad? Así, un escritorio, una cómoda para la Mati, un espejo de la Ana, una cama. No, sí, me las di. A mí no me gusta. ¡Oh! Dinamarca. Te Héctor Dinamarca. ¿De dónde lo escribí? De Salud, Chile. Saludos, cabros. Aunque Comedy Pass no me dejó ver el show anoche. Oh, está gratis en YouTube, weón. Aprueba. Te cuento los 80 euros, weón. Apruebo. Pero, Héctor, torturo, pero con respeto. Ese Héctor Riquelme. Empate técnico. Ese empate técnico, po, weón. Sí. Claro, que en vez de donar 18 lucas, donó 17.900. Eso es lo que no hay que hacer el 4 de septiembre. Ah, jugar al empate. A jugar al 2 y vamos a ganar igual. No, vamos todos, coche. Vamos todos. Nadie sobra. Nadie sobra. Lo del rechazo sobra. No, ni siquiera, porque aquí están donando plata, que es lo que, sí, que es lo que importa al final. Sí, igual que al final del día no ayuda a Caleta. Ayer conversando con los colegas, nadie pensaba que iba a ganar la prueba. Pero habían 20, weón. Uy, están feliz, Teclita, weón. Ay, Teclita, los colegas están tan contentos. Es que Nescafé para reformar. Oye, a propósito. ¿Qué? No, conche, no me digáis. Teatro Nescafé. No. Tuvimos el primer show el día lunes 8. Tenemos el segundo el 29 de agosto. Ya, más del 50% de letras vendidas. A las 20 horas, sí. Más del 50% vendido en el show del 29 de agosto. Además, va a ser larga duración. Así que va a haber el show completo, así, pero a destajo. Todo, y hay cierto arreglo que vamos a hacer con los videitos. Le vamos a poner cositas y todo para que todo sea, pero de verdad, magnífico. Así que no se pierdan. ¿Mismo telonero? No, si este telonero queda permanente. Misma camisa, todo. Misma camisa. ¿Vale con otro traje y con el mismo? Yo con el mismo, sí, el mismo show. Sí, yo con el mismo, sí. Sí, pues el show es con ese traje. Así que ya saben, 29 de agosto, entradas en Ticketek. Así es. Y acá tenemos también primicia. ¡Primi! Porque el 28 de septiembre, vamos a estar en Conce. Ya es oficial. Ah, me enteré ahora. 28 de septiembre vamos a estar en el Teatro Marina. Ahí vamos a estar. Claro. Y no es un show cualquiera, es el sentido del humor asistoria. El mismo del Nescafé, con los videos, la intro. Seguimos haciendo la misma historia. Sí, ahí la vas a estar ahí teloneando. ¿Voy a estar yo? Voy a estar teloneando. Voy. Libera la agenda. Voy. Vamos con la agenda. Oh, qué rico viajar con traje. Con nadita. Como los artistas, po. Claro. Sí, viajar con nadita. Rayita, iba a ser bonito. No fue con la rayita guardado en la hueá del traje. Es que nos daba cuatro pasajes. ¿Y ahí cómo nos vamos? Si nos vamos súper bien. Pero nos vamos en avión. En avión. Cuídenme.
Sí, nos vamos, sí, a la bonito, ya saben. ¿En dónde va a ser esto? Teatro Marina del Sol. Marina del Sol. Así es. Concepción, el día 28. Esas las entradas están en Pass Line. Entradas en Pass Line. Oigan, y Leonardo acaba de donar plata de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. En septiembre se vota a prueba con Chedumare. Saludos desde Nueva Zelanda, que ahí desde siempre gana. Nazi. Desde NZ, perdón. Ya, si Nueva Zelanda gana el rechazo. Ganó. Ay, nos fuimos a la mierda. Para la casa. A la casa. ¿Verdad que Nueva Zelanda es la primera? La primera que se abre y siempre gana los más de izquierda. Claro. Oye, Camilo Fernández, a cortarla. Oye, estoy empezando a desarrollar plataforma propia para el sentido del humor. Si Tomás va a morir, tiene una también, conchetumare. ¿Y qué tanta weá? Hashtag, apruebo. Oh. Apruebo junto a Pau y Cintia, se les quiere. Gracias. Oye, nos venimos enterando de que alguien está desarrollando. Gracias por desarrollar esa plataforma. Weón, ayer Leo me la mostró. Ya. ¿Sí? No, no puedo conversar esto acá porque la envidia me corroe. Les cuento después. Uy, tu cara de... Tu cara... Ella me dijo, no, esto es una weá que tenemos ahora con el... Y yo, ¿qué? Sí, bueno, es como una especie de Netflix. Claro. Pero de solo de Estudios Neverland. Entonces, o sea, todo el claro. contenido son especiales de... No, muy bueno. Muy claro. bueno. ¿Sabes qué? Sí. Vénganse para acá. No, está bueno. Está bueno. Yo quiero anunciar, pero es más como tipo un teaser así. Porque ¿ya? hay poca información, pero en octubre, específicamente. Voy a ser papá. En octubre. El 14 de octubre. Cae viernes. ¿Ya? El 14 de octubre. Se viene un show. Venezuela. Se viene un show de Esteban Araya. ¿Ya? Y en solitario. Así que hay que estar atentos. El ordinario. Así se llama el show. Sí, sí, ahora sí. Así que el ordinario. El ordinario. Pero ese era el nombre que yo tenía para el mío. Te lo ganaron. No, no sé, tiene otro nombre. Pero ahí después todavía falta. Entonces, ¿y se va a concesión de fotos, afichitos? Pago. No, porque el ordinario. En su botella. Pero, no, va. 14 de octubre. Va con afiche. Va con afiche rico. ¿Quién te telonea? Edo Vallejo. Edo Vallejo. Quiero que me telonee. ¿Ya tenéis lugar? Tengo lugar, va a ser en el Gran Refugio Condel, segundo piso. Ah, oh, bonito, sí, apretadito, como rico. Como le digo ahí. Yo, el bonito. Así que ahí voy a tirarla, vamos a estar... Ah, pero mientras el 31 de agosto vamos a estar haciendo el show del DAX en Gran Refugio. Vamos, también hasta la joven, no está en la ficha porque ella dijo que no iba a estar, pero dijo después nos dijo que sí, pues. Entonces la voy a funcionar así, pues. Me voy de gira, me voy para el sur. ¡Ésale! Voy a estar el 25 partiendo en Talca, el 26 en Chillán y después el 27 en Concepción. Todo ese showcito disponible en Risa. El 27 en Concepción, ¿y nosotros cuándo vamos a Concepción? No, pero en septiembre. No, o sea, nosotros vamos en septiembre. Esto es en agosto, sí. Ya, acá es Moreno Cachetón, el unipersonal. Sí, me voy a sacar un chusito solo, estoy muy contento. Descuento ahí, para la tercera edad. Es el recreo Imperial VIP. Ahí vamos a estar ahí tirando toda la información más adelante. Voy a venir aquí de nuevo a... Voy a estar en el evento de Broma y Broma para anunciarlo. ¿Sí? ¿Todo el rato? No. ¿Tenía unipersonal de más? Pues. No, ahí voy a estar tirando... Entonces, al entrenador de Broma hay que llegar con unipersonal. Con unipersonal. Tengo que darte por lo menos haber visto un show tuyo. Ah, bajó la tanda. Bajó, es que se cagaron. Tenés que haber hecho reír a alguien alguna vez. Tenés que haberme sacado una risa. Una sonrisa. Claro. Oye, yo creo que es momento de que vayamos con nuestro querido auspiciador Escudo. Por supuesto, porque señoras y señores, si algo distingue a este programa es que tenemos carácter. Por eso nos acompaña Escudo, una cerveza con, bueno, más sabor, más color, más cuerpo, una cerveza hecha con carácter. Junto a Escudo queremos hacer un salud por esta generación que cuando le mandan un audio de 3 minutos o los dejan con un terrible visto, la hacen corta y destapan un escudo bien helada. Hecha con carácter como esta generación, con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter. ¡Salud! Y junto a Escudo aquí comienza Opiniones con Carácter, que hoy hablaremos sobre qué, Héctor Romero. Hoy hablaremos sobre... ¡Otro aporte de 18 mil pesos! ¡Oh! ¡Aguántamelo! ¡El sentido del humor! Ya, pero aguántamelo. 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 Aguántalo. Aguántamelo. Para hacer la mención. Vamos de nuevo. Ya va, vamos de nuevo con la mención de nuestro querido auspiciador. Espérate, oye, 18 lucas, grande el sentido del humor. Con mi entrada comprada para el 29, grande Don Copao y Cintia. Oye, el público de Los Precisos, el que dona. El que dona plata. ¿Eh? Así que muchas gracias, no alcancé a ver que decía hashtag apruebo, hashtag apruebo caleta. Así que apruebo va ganando el apruebo. Ya. ¿Qué le pasó a Coronel y a Héctor ayer? ¿Qué nos pasó ayer? Ayer, no sé. ¿Ayer yo estaba en mi casa? Yo también. ¿Será porque actué yo solo? Ah, es que nosotros no somos nada... No lo apruebo. Yo apruebo callado. Hashtag apruebo callado.
Hashtag, ya. Los shows las lucas son para mí. Ya. Hashtag, apruebo, pero no dono. Vamos con nuestro querido auspiciador Escudo, sin interrupciones, por favor, muchas gracias. Ahora sí, señoras y señores, si algo distingue a este programa es que tenemos carácter. Por eso nos acompaña Escudo, una cerveza con más sabor, más color, más cuerpo. Una cerveza hecha con carácter. Junto a Escudo queremos hacer un salud por esta generación que cuando le mandan un audio de 3 minutos o lo dejan con un terrible visto, la hacen corta y destapan una Escudo bien helada. Hecha con carácter como esta generación, con cuerpo, color y sabor. Escudo hecha con carácter. ¡Salud! Eso, y junto a Escudo aquí comienza la sección Opiniones con Carácter. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy, Héctor Romero? Hoy vamos a hablar sobre... ¿Es arte o vandalismo? Porque hicieron, ¡vandalismo! Hicieron unos rayados sobre el Museo de Bellas Artes. No sé si vieron lo vi en vivo. Imágenes. Donde, bueno, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, presentó una querella en contra de las personas responsables, pero se generó todo un debate en redes sociales sobre si esto es una intervención artística o no. Hay quienes dicen, oye, pero le gusta el Banksy y no le gusta nuestro rayado. Nunca he visto a Banksy. ¿Qué es Banksy? Pero, eso. Pero bueno, hay otros que también dicen que esto simplemente sería vandalismo. No, así vandalismo. Que. Entonces, una pasada rápido. ¿Vandalismo? Vandalismo, compadre. Parece que. No sé. Es que yo soy de vandalizar cosas. No sé si es vandalismo y estoy de acuerdo con que se vandalicen. Pero arte no es. Es vandalismo. Yo estoy de acuerdo con el vandalismo. Ahora que el vandalismo es algo malo, necesariamente es otra conversación. Sí, exactamente. Es vandalismo. Unánime, vandalismo. Unánime, el vandalismo humano, no sabemos. No sabemos. ¿Qué opina usted? Déjalo con el hashtag opiniones con carácter en los comentarios y ahí vamos a estar revisándolo. Muchas gracias a Escudo, una cerveza hecha con carácter. Sí, ¿sabes qué? Al final creo que la línea entre vandalismo y arte depende de qué tan bonito sea el rayado. Y también si tiene una razón, para qué. Porque Banksy no escribe, no hace su letra de Banksy. Sí. Hace intervenciones callejeras. Bueno, el otro día fui al restaurante Jack, uno que queda ahí en Dardiñac, que es un restaurante como para hecho así como pensado en anime, digamos, así como que las murallas están todas. Claro. Y fui con mi familia para allá, me invitó. Es que fui por la Mati. Grande, fui por la Mati. Anime. Y bueno, cuando llegaba y le dijeron un disfraz, y te pasaron un disfraz de Naruto. ¡Ah, qué bueno! No, mucho. Y tenía así como una hamburguesa Pikachu y amarilla. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué rico! Dame el latito. Sí, muy bueno. Ahí voy a subir una fotito al Instagram porque no lo subí. Y afuera del local tenía, puta, unos pintados muy bonitos. Porque claro, tenía Goku, claro, tenía de anime. Entonces le decía, bueno, no tan vandalizado, y me decía no, porque parece que acá como que más encima se ve que es un grafiti hecho por artistas callejeros. Claro, entonces como que los otros artistas como que se pa' que vamos a rayar, porque claro, tú veis los negocios de al lado que no sé, vulcanización, otras cosas, nada que ver, todas rayas. Claro. ¿Cachai? Murallas así de un puro color, todas intervenidas. En cambio la que estaba así, sí, porque es feo andar Mira, es verdad, yo una vez trabajé en una cafetería allá en San Antonio que se llamaba La Negra, en honor a La Negra Esther. Ya. Y le pidieron a un grafitero que hiciera un mural en todas las paredes. Y esto no son mis palabras, son las palabras de La Negra Esther. No, las palabras del weón que buscó al grafitero. Dijo, busqué el weón que se viera más flight. Que fuera el loco más brígido. Claro. Cosa que no llegue ningún... Claro. Ningún otro grafitero que quiere rayar esta weá. Que respeten el grafiti. Y que le ponga la firma. Claro. Para que sepan que esa weá la rayó ese weón. La tagué ahí. Claro. Liado flight. Sí. En Silicon Valley hay un capítulo que hace que el le encarga el logo de la weá a un weón muy cómodo. Hace un grafiti horrible. Ya, bueno. ¿Y funcionó? Funcionó. No, bueno. no lo rayaron todo el tiempo que estuvo abierto ese local. Es muy bueno ese capítulo. Bueno, y el arte del grafiti también tiene que ver con vandalizar, pues, o sea, como demostrar que podía estar en lugares que son como difícil. Estoy yo, estoy sí, como intervenir un lugar. Claro. No, entiendo que es como cruzar las Torres Gemelas en un hilo como en ese que combinó por cables, como una weá que la puedo hacer. Mira la claro, gracia. Claro, eso, claro. Ah. ¿Cachai? Es como la de mira, me subí para allá y toda la weá, pero ni siquiera decía alguna un mensaje, no entendí lo de las letras. No era su nombre, su chapa, claro. Claro. Que no sé cómo le llaman ahora, chapa era en mi tiempo. Su tag es el abajo. ¿Qué dice Josefo. Dice, es que el tag es como tu nombre. Pepe y grande Josefo. Grande el humor, dice. Pepe ulala. Pero sí, pues más encima el bello arte.
Museo de Bellas Artes. Claro, que es irónico. Claro, tiene que o sea, el Museo de las Bellas Artes y este buen vino le puso un grafite arriba y me lo cagué todo, chao. Sí, bonito, pero... es que me gustó. Porque ah. Esa hueá de las Bellas Artes también ya para tu mierda. Pero un edificio. ¿Qué define la belleza? Por eso, ¿por qué define lo que es arte y no arte? O sea, porque hay una, hay un, ¿cómo se llama? Un hueón que dice, no, esto es bella arte. Ese no, este sí. Ah, sí, pero a mí no me... Siempre he tenido problemas con la gente nosotros. Que raya en la... ¿Esto es arte o no? No. Lo hicimos recién. Quizás la parte facha que vive en mí, que todavía me molesta esos hueones que rayan en Estación Universidad de Chile, esta Universidad Católica y te la rayan así. ¿Y qué le ponen? No, las rayas no, las tachan. Ah, ¿sabes? Como los del codo, lo que rayan. Ah, no, yo he visto que en ULA le agregan la T. También, no, pero bueno, es un, chiste, un chistecito. Chistecito. Pero no, ¿es el arte que te gusta a ti? Es el arte de... Sí, con comer. Pero a veces veo solo mala onda, ¿no? Sí, porque por eso tiene que ver, claro, ahí, más que arte, es una expresión de decir, hago la guay que quiero. Pero es como cagar en la micro, pues, güey. Bueno, si puedo. Es una expresión de, mira, lo puedo hacer, wea mía, quiero entregar un mensaje, listo. Cagar pero no sería, no sería raro que alguien hiciera, es como el Papa Frita, ¿te acuerdan de Papa Frita? Este ¿sí? artista que ¿sí? hacía weá y todo, ya, o algo así, que puta, cagar en la moneda. Sí, ese fue el que quemó como las weas del, del, del CAE. Sí. Ese mismo. Ya. Y gracias a eso, eso bueno. se condonó el CAE. Eso me gusta. Eso me gusta. Mira. Ahí tenemos, LGBT. Bueno, bueno. Eso me gustó. Eso me gustó. Es arte, güey. Es arte, es comedia, güey. Oye, a propósito de pintar cosas. Ya. Yeah. Aseguran que Cristian Castro se tiñe sus partes íntimas. ¿Quién? Cristian Castro se teñiría sus partes íntimas. ¿Y ese guasón? En un programa argentino llamado Socios del Espectáculo. Socios de, se, de la parrilla. Socios de la parrilla. No, Socios del Espectáculo se estuvo ¿ese tratando... otro spin-off de Pancho Saavedra? No. ¿Cómo Mariana, que proyecto el maestro? Deje de robar caballero. Mariana Bray, periodista, dijo en el programa que no solo se tiñen las partes de arriba, sino también las de abajo. De acuerdo a lo que dicen, cuando vos lo ves violeta arriba... Violeta está abajo. Parejito. O sea, igual habla bien un poco de la simetría. El a violeta. Mí, claro. No, a mí esa parte de la simetría me gusta. Si yo me tiñera, me teñiría con... ¿Cuándo claro, cuando te pintaste, no te pintaste? Sí, pero no sé. Pero, no, pero además era temporal. Misma era pregunta. Temporal. Cuando te teñiste arriba, ¿no te dieron ganas de...? No. No. Total, eso no se ve en TikTok. Claro. Pero ya. Cuando te teñiste, o sea, en Twitch... te teñiste también la barba. Yo me teñí la ceja y sí, la barba. Pero es que todo se veía. Yo me acuerdo porque doné para pa llegar a ese. De hecho, este pegó una buena donada solo para dejarme en vergüenza. Porque no se estaba llegando a la meta y Héctor fue y donó. Donó la... Héctor, que estaba siendo un miembro de, estaba de panelista. ¿Sí? Y ahora sí se dio el tiempo de donar. Y no, pero no, porque además cuando te echáis el decolorante. ¿Arde? Arde, mo. Ah. Entonces, esta parte sensible, pues, ¿cómo te voy a decolorar ahí? No. ¿Por qué te el piso pélvico ahí? No. No. Otra palabra que aprendí hace poco. Puta, Cristian Castro es raro. Todas las weas. Wea de declaración. ¿Qué hace una wea cuestionable? Sí, busqué una declaración. Uy, voy a sacar un nuevo disco. No, siempre es como me trató una tula en la espalda, tomo madera, me comía a mi mamá. Siempre son weas. Y todo tiene sentido. ¿Verdad que tomaba mamadera también? Y todos lo aceptamos caleta igual. Como que dice, me hace sentido. Es que todo hace sentido. Todo es coherente. Si dice, puta, un tema con la mamá, toma mamadera, se pone una tula en la frente, tiene 8 tetillas, 4 tetillas. Sí, weón. Te hace sentido. Pero claro, me acuerdo una vez que estaba en Viña y decía, otro chile, que Juan fue a Viña. Y en la conferencia de prensa dijo, no, el público chileno es una cosa que me... Cuando actuó en Viña, creo que la hora que actuó en Viña fue la primera vez que me sentí como un hombre. Y lo dijo así, y los jueces empezaron... Los periodistas. O sea, me refiero de que... Sí, de hecho, me acuerdo cuando estuvo Lo Comía, también les preguntaban, oigan, ¿y ustedes se les quema el arroz? Y ellos, no, porque cocinamos muy bien. Oh. Ya, pero el del periodismo. El festival de Viña era como un asado entre todos los canales de tele. Entre los periodistas de los... De hecho, hacían una tallarinata para la reina y todo. Era todo muy ordinario. Muy ordinario. Todo era muy de hecho, como que los votos, como que las reinas tenían que ir a engatusar a los periodistas. Claro, sí, la weá es ordinaria. Ordinaria. Ahora que se viene el nuevo Festival de Viña, vendrá, porque viene con otra... Mira, Natalia Valdebenito, casi confirmada. Natalia Valdebenito casi confirmada. Vendrá con estas cosas de reina, rey... ¿El nuevo Chile? No creo. Yo creo que sí. Pero la alcaldesa... O sea, al más popular. Le van a buscar la vuelta. Sí.
Porque, por ejemplo, a mí la gala, que es muy cuestionada, que es muy acá, a mí me gusta. Encuentro que fue una wea nueva, innovadora, claro, que no había en Chile y que al final se terminó convirtiendo en la wea que más rating marca. Claro. Más que todo el festival. Más que todo el festival. Oh. O quizás menos que algún humorista. Pero ¿quiere usar el blazer de escena? No, me gusta, a mí me gusta el comentar cuando está la gala. Sí. Siento que la gala son como esa instancia en que estamos todos viendo la misma wea. Como sí, el festival. Entonces mismo, tiráis la talla. Sí. Exactamente. Y se cagó el guasito Isla. ¿Ah? ¿Qué? En el lanzamiento del libro nosotros vamos a tener una alfombra roja. Sí, en el lanzamiento del libro La Verdad También Se Inventa. Mira. Y vamos a tener una manicam. Vamos a tener una manicam, va a haber una cosa que gira. Claro, van a hacer el tecla dando vuelta alrededor de la persona. Sí, esto va a ser el jueves 25, que si no me equivoco, el próximo jueves. Así que el próximo jueves, el sentido del humor en la... ¿Y dónde es la gala? En la librería del GAM. Librería del GAM a las 6:30 de la tarde. Ahí para que vaya toda la gente, gratuito, así que para que vayan... ¿Y el programa lo vamos a grabar? Y lo vamos a hacer ahí, el mismo. Lo vamos a hacer ahí en vivo, desde allá. En terreno. Nice. ¿Ya? Sí. Así que para que no se lo pierdan. Vamos a tener a Esteban ahí haciendo notitas con la gente que va a llegar. Baile notero. Yo no puedo estar ahí. Ah, verdad, baile notero. Va a estar de notero. Usted va a entrar. Baile notero. Notero entonces, parece. Sí. Yo voy a estar en Talca ese día. Verdad. Subiendo un completo mojado. ¿Qué pasó con eso? Voy a descubrirlo ahí. Claro. Y pensé que los completos mojados eran por la lluvia. Me dije, estos huevos no tienen toldo. Como que te comí el pan ahí, se te moja el completo. Después me explicaron que era otra preparación. Me imagino que eso fue a los 7 años. ¿No? No. 34. La tercera vez en Talca. Claro. ¿Y sabes qué? Hablemos del completo mojado. A mí me gusta el completo mojado. ¿Está bien? Porque siempre, el completo mojado son hueones. El completo, porque el completo no es mojado, el completo es a baño María en vapor, entonces te... No. Sí, te lo, pero después tú lo tostás un poquito. Entonces te queda blandito por dentro y un poquito tostado. O sea, hay que tostarlo, ¿cachai? Le agregaste otra hueá. Sí, no, a mí, es que a mí me gusta tostado. Bien tostadito. Me gusta, pero después lo comí y se rompe la hueá. No, pero no tan tostado. A mí me gusta. No, sí, a mí me gusta así. Si no corta el paladar, no es completo. Está crujiente, teca. Pero... O sea, no, que si dejáis el pan en el horno queda rico, pues queda durito, pero no tan... Que porque viene blandito. La pura capa externa se lo ¿Ustedes han comido el perrito venezolano alguna vez? ¿Como el completo que el perrito venezolano? Ah, ya, así como el... Ellos hacen el pan al vapor. Claro. Un ejemplo para que prueben eso. Ah, ya. Claro, y blandito. Es blandito. Está bien. Es que a mí, bueno, yo tengo mala experiencia. Para mí el pan mojado, yo sé que no es eso, pero la textura, no sé. Por eso no pido completo por delivery, porque claro, llega húmedo y claro, la como hueá. Cuando pedí un churrasco, una mechada y te queda abajo el pan mojado. Como el pan transpirado. Mojado y esa sensación de estar comiendo pan mojado, lo encuentro, bro, ya. Claro. Pero partiste todo el momento diciendo, yo sé que no es eso. Sí, entonces, yo sé que no es eso. Dale una oportunidad. ¿Sabes qué? Tienes razón. Nunca he ido a Talca a comer completo, así que estoy hablando de la ignorancia. Mm. Del prejuicio. A mí me gusta como antes el pan. Es que la gente de Talca me molesta. Incluso me gusta el riesgo de que se pueda romper y que se caiga y estar ahí. Adrenalínico. Sí, me gusta y sin corbata. Y sin corbata. Bueno, tampoco y como con camisa para que no se me manche. Claro, eso. ¡Oh, me voy a manchar! Oh. Me gusta ponerme un buen terno. Claro. Y un completo bien crujiente. Me gusta ir al límite. Ah, no, va a ser muy brígido. No, te pasaste. Pero el otro día pedí un completo delivery y llegó a la casa rico. Estaba... ¿Ese no, completo que nos comimos cuando grabamos lo que al final no salió? El... ¿Sí? ¿Cómo rico se llama? ¿Esa cosa que ¿La fue? ¿Reja? No. Ah, no, pues las lanzas. Las lanzas. Es la misma, weá. ¿Rico? No. Son unas rejas, pues, weón. Son unos fierros que te pueden nunca, matar. ¿Nunca? Los cavernícolas cazaban mamut con rejas. Weón, ¿nunca viste el planeta de los simios? La de James Franco. Los buenos rompían la reja y con esa weá se hacían unas lanzas y las tiraban. Ah, entonces así es. ¿Así es? Ah, esa es la weá. Porque en una película de ficticia, unos monos agarraron una reja. La peor de la franquicia, no, la de los hicos. Está la de James Franco, la buena. Es no, buena sí, esa. La mala era la de Mark Wahlberg. No. Ah, Tecla está diciendo que todas son malas ya. Weón, son de Matt Reeves, la última son buenas, weón. Ya, sabes que ya. ¿Quién va a saber más de cine? Voy yo. Que me he visto todas las de Marvel. Ya. Vamos con otra noticia. Completo de las lanzas, muy rico. Completo de las lanzas, muy completo de la reja, más lejos que la chucha. En la reja, en la comuna, en la calle. Claro, en la calle. La ya, vamos con otra noticia. Ah, chuta, ya. Ok. Tengo noticias sobre cine. Ya. Porque el Limpia Piscinas regresa a los cines con una secuela. Lo que todo el mundo la secuela que estaba esperando. Con secuela quedó el director, pero. Alguien me decía, ¿por qué no le invitáis a la estudio de mi broma? Ay, ¿por qué no? Mejor invito una piedra.
Creo que traemos una piedra, culé, y le pegamos. No, en ese caso mejor traemos a Cebadilla. Hace 11 años se estrenó Limpia Piscina, la primera película de los hermanos Vadilla. Y esta semana anunciaron que se viene secuela. Limpia Piscina 2. Oh, y te imaginas la weá en la zorra. y le da un giro, una weá seria. Una weá profundo. La piscina es solo una metáfora. No aparece ni una piscina en ninguna parte. La piscina es una representación. Claro, y lo que estoy limpiando es la conciencia. Claro, y claro. Ya se hacen ese efecto como de Get Out, donde el guas queda como flotando. Claro. Esa es la piscina, la que tenía aquí. El Limpia Piscina 2. Probablemente es una película muy mala. Estará centrada en Gustavo Ortiz, quien para poder pagar sus estudios vuelve a trabajar como Limpia Piscina en la misma casa. Pero 11 años después. En la misma casa. En la misma casa. Puta, qué ordinario. ¿Por qué me pusiste un sushi? ¿Y pero ahí no va a estar la Dani Rosenthal? ¿O se cambió de casa? Bueno, se supone que ahí vivía ella. Esto obviamente le traerá antiguos recuerdos de adolescencia a Gustavo, quien se enamoró por primera vez en su vida en esa casa cuando era un joven Limpia Piscinas. Además de una nueva serie de aventuras y una jefa a quien no le agrada del todo. Básicamente está, ¿cachai que Cebadilla está haciendo una película sobre sí mismo? 11 años después, claro. Va a ser la misma weá. No avanzó nada, no creció, no maduró, pero weón, no prosperó. Yo vi una película que se llamaba Mamá ya crecí. Claro. Película no, y había otra que él habló hace un tiempo en una entrevista que su próximo proyecto iba a ser como un weón que vivía su adolescencia tardía. Parece que era esto. No, era Mamá ya crecí. No. Sí, hace poco. Hace poco, lo dijo. Ah, no, Eternamente Adolescente, sí. Esa es otra, está sacando dos películas. Oye, pero está pegado en el... Y si hacía Eternamente Adolescente en una piscina, ¿por qué no haces dos en una y te ahorráis la mierda? Qué buena que este weón vea el muy seguidor de Adam Sandler y lo único que sacó en limpio es que, este weón es adolescente siempre. Claro. Por eso es exitoso. Claro. Porque hay que hacer pura película donde uno es weón y es adolescente. Sí, po. Y con Salma Hayek de señora. Eso también aprendió su maestro. También aprendió. Si el personaje... Oye, ahora ya sirve para todo, ¿no? El cachatas. No sé. Chiquillos, soy su vecina de arriba. El limpia pelelas. Oye, mira, Amparo Saona dice, chiquillos, soy su vecina de arriba. Más rato puedo ir a ver cómo sigue el techo. ¿Estuviste hablando con alguien, Rodrigo? Mira. ¿El techo del fondo? Sí, claro, que a nosotros se nos vio una humedad. ¿Ya? Amparo Saona, ven por favor, porque no queremos revivir la historia del estudio anterior. Se nos está pasando. Mi pieza con Chutumán. No. buena. Así que ya, vamos a ver en un ratito, Amparo. Sí, pues venga nomás, muchas gracias. Sí. Ya entonces, limpia piscina. ¿Usted alguna la vio en el cine? No, está igual. Es que por ser la primera película más de alguno pudo haber caído en la trampa. No. Yo caí en la segunda. Yo odiaba a Cebadilla desde antes. Ah, no. Yo fui a ver la de la... Sí, antes de que hiciera películas. Cuando hacía cortometraje. Ah. Era como amigo de Bello, ¿no? Una vez en la zona de contacto. Y era amigo de Nicolás López, también era señor de Nicolás López. Dejamos una pura conversación. Perdón, tuve una conversación doble. Dale. Que era amigo de Bello. Eso era lo que estaba diciendo. Sí, ¿hay tráiler de Adolescente por Siempre? No, de Limpia Piscina 2. Limpia Piscina 2. Es la nueva persona que... 500 visitas. 500 visitas. Oh. ¡Ay, la misma pulera! La misma cara. Misma pulera, mismo rostro. Pero esto es como una parodia. ¿Es una parodia a sí misma, tú ves? Es como si nosotros hiciéramos un TikTok donde parodiamos Limpia Piscina. Sí, pero ponerme yo una pulera amarilla, bueno, yo podría parodiar eso. Podría ser Cebadilla. Hagámosla. Y nos queda la raja. El limpia tinajas. Y llamamos al weón de las tinajas. Oye, tres luquitas, 90 sale infinito. Dice salud para la rayita que se despaile, está pegado. Estoy feliz. Que se despaile. Oye, pero qué. Oye, no, qué mal. Yo no creo que esto sea verdad. Este weón se fue a Estados Unidos a hacer stand-up incluso. Claro. Supuestamente, a lo mejor fue una vez que se grabó y su stand-up era que él era hijo. Ir a hacer sí, Estados decía. Unidos. Oye, mi mamá me dice, oye, eres incorregible. You're incorrigible. Sebastián. No, pero el tema es que él hacía. Era como que su mamá era una mamá mexicana. Y la mamá que me tira la chancleta y la comía y como que era pura weá, que obviamente su mamá no le debe ni hablar. O sea, me refiero a que una mamá cuica. Describió una mujer latina, pero que él no vivió. Claro, la historia es como de un mexicano. Claro. Que con su mamá típica clase media, mamá mexicana que le hacía la. Ahí está, viste, con ese, es que el bigote. Y con su bigote de mexicano. Como Mr. Beast. So, I am Sebastián Padilla. I am 25 years old and this is not a fake accent, it's a real accent. Ya, pero like igual this. A los 25. Inglés, no, yo tengo esa y no lo vi en el español. This is like a miracle to me, so I am super happy.
Yo no lo quise jugar en esa oportunidad porque dije de estar más nervioso que la concha. No, sí, de hecho se nota que estaba nervioso. No, sí, eso no se juzga. Eso no se juzga. ¿El contenido? No, ni me acuerdo los chistes, me acuerdo. Es que dije, este weón no... Es que estuvo mal asesorado. Es que era asesorado por él. ¿Por qué Luchito Slim? No, en el sentido de que seguramente se hizo amigo de Abello y Abello es un buen chistoso. Claro. Entonces cuando un buen chistoso te encuentra chistoso a ti, tú decías, ah... Soy chistoso. Claro. Y era amigo de Nicolás López también, que era un weón exitoso. Claro, un weón exitoso. Con una historia de vida parecida a la de él. Para lo que él veía, un weón que llenaba butacas, weón, con cine comercial, era su mentor. Po. Claro. Pero no sé, weón. Yo los vi, estos weones que tenían un programa en el Canal 5. ¿Ya? O en el UCB. Ah, verdad. Ah, lo, de los hermanos Badilla. ¿Generación Perdida? Sí. Y era de los hermanos Badilla y la escenografía eran como las portadas de las películas. De ellos mismos. De ellos mismos. Sí. ¿Cuántas películas? Los perdidos eran ellos, como parece. Cuatro. Entonces eran las mismas. Cuatro paredes. Cuatro. Bueno, eran cuatro murales así y eran sus películas. Y unos pendones. Sí. Sí. Si te buscáis generación. La generación no está perdida. Ellos están perdidos. Ellos están porque perdidos. La generación perdida es como la generación X, como la generación anterior a ellos. Claro. Y eran 20 años tarde. Y ahí están los hueones. Greenwood dice: Nicolás López, preso político, por eso yo rechazo. Ahí está, generación perdida. ¿Cachai? Con su monólogo inicial. Mira, imagínate, nosotros nos dieran un set así. No, feísimo. O un programa en un CD. Tampoco quiero eso. Tampoco. No quiero ni un set así, ni un programa en un CD. Sí, no, ahora está en TV más. Aquí pues, estamos bien en el Chop Dog. No estamos sí, mal. Sí, estamos sí. Las papitas todavía no llegan. La salchipapa. Ahí llegó la vecina. Buena vecina. Hola, hola. Hola, vecina. Hola, vecina. Buena vecino. Buena vecino. Tenemos que ir cerrando. Oye, primero los shows que se vienen. Ya. Se vienen showcitos. Yo ¿dónde? Estoy mañana en dobles en Blue Pub. Mañana miércoles en Blue Pub. Son poquitas entradas, así que compren al tiro en Comedia Ticket. Porque no actúo nunca en Comedia en Blue Pub. Entonces está rico ahí en plena Plaza Ñuñoa. Estupendo. Buena ubicación ahí. Yo estoy todos los martes en Gran Refugio Condel y los jueves en Doble Stand Up. Y este 26 de agosto voy a estar en Temuco. Exacto. Buena. Sábado siguiente. Sí. Bacán. Arañita. Yo, como les dije, voy a estar este 25 de agosto en Talca, el 26 en Chillán y el 27 en Conce. Estoy disponible en risaycomedia.com. También el 31 de agosto vamos a estar en el tercer piso Gran Refugio de Bustamante con el show de Ay, también tenemos buenazo. Eso. Buenazo, sí. Nosotros sí, pues. Tenemos el primero, el 29 de agosto tenemos el sentido del humor hace historia en el teatro claro. Nescafé a las 20 horas, entradas en Ticketek.cl. Y después, inmediatamente, el miércoles 31 de agosto, vamos a estar en Curicó. Y Curicó. Esas entradas están en Passline. Compresión en Curicó vamos como sentido del humor. No como es el show de teatro. No es el show de teatro. Es el show, las rutinas. Las no, rutinas de bar. No como en Concepción, que va a ser el 28 de septiembre. Y ese va con el show, hasta con los trajes de gala, todo. Va con gala, va con todo. Sketch, va con la gente que fue de público también. Todo, los mismos. Digamos, todo. Así que eso. Y yo estoy el 24 en Quilpué. Eso, para que vayan el 24 en Quilpué. Perfecto. Perfecto. Y yo eso. También voy a empezar a hacer showcitos también. Porque sí, me di cuenta que con esto no da. Así que voy a empezar a hacer showcitos. Tal cual. Qué bueno, qué bueno que te diste solitro. Cuenta. Y quizás lo debería haber pensado cuando dices, uy, yo estoy trabajando y los niños actúan solos. Era porque tu sueldo nosotros lo hacemos actuando como loco en la cabeza tres veces a la semana. Eso era. Sí, eso es básicamente. Y dice que solo llevan mal sus finanzas. No, o sea, también. Y también lo encargo lo de la Mati, weón. Colegio laico, Particular subvencionado de primero a cuarto medio. Sí, ojalá cerca de San Miguel. Pues la Ana estuvo buscando unos colegios en Ñuñoa y dice, pero ¿cómo? ¿Qué furgón va a traer para San Miguel, Ñuñoa? Ni una tía me va a decir, no, estoy, no estoy en esa ruta. Igual puede ser. Pero que sí, pues no, si le pagáis. Hay tías que parece que se mueven en la ruta. No, pero no contraté esa vieja culia pesada. No. Contrata una buena onda. Po. Sí, de más que ¿qué sí. Subes, ¿qué se va a usar el Waze? Mm. Bueno, pero ojalá en San Miguel, ¿ah? ¿Eh? Sí, ojalá más cerca. Ojalá en San Miguel. Me decían, la diferencia de Santiago no es como... Y a mitad de año. Sí. Está difícil. No, ojalá la tía Pikachu. No, pues es para marzo. ¿Para Cuba? Ah, para marzo. Es para otro año. Es para marzo 2023. Lo que pasa es que las postulaciones son luego. Y puta, es con la tómbola culiada y... A mí me gusta el pituto.
Vos sos más de Pituto. Yo soy bueno para el Pituto, pero está bien. No, y Santiago, Santiago no es como la ciudad más chica, que uno conoce los colegios buenos, los malos. Sí, ¿cachai? Acá hay tantos colegios, toda comuna, entonces tú no cachas. Claro, te vendía uno. Ayer tengo unos colegios así, no sé, 25 alumnos por sala. Ah, buena. Laico, ah, buena, mixto, buena, colegio técnico. Online. Claro, era como una weá, como, no, puta, no, ya, claro. Otro. Entonces, ya está en proceso de postulación. Hemos postulado la matilla en varios colegios, pero. Y al colegio que le acepte le hacemos una mención también. Pero sí, que sí, pero por canje. Claro, la matrícula con canje. Puta, le postulamos a colegios que dicen 25 vacantes y el año pasado ingresaron 157 postulantes. Oh. Entonces, el día de los hoyos va a quedar ahí, pues. Claro. Por eso necesito Pituto. Por un pituto. Pero eso, po. Pituto. Muchas gracias a la gente que nos ha acompañado en este capítulo y a la gente de Patreon, especialmente, que dona su platita mes a mes. Recuerden que estamos con un montón de contenido y que si se suman como miembros, ulala, van a poder ver todo ese contenido exclusivo y la biblioteca de cosas que hemos subido hasta ahora. Sí, que sí, la biblioteca de donde yo también. Ahora es ñañino. Pero están las cápsulas, están ahí. Están las cápsulas. Están todos los viernes ulala, están los especiales presenciales, está todo lo que hemos hecho en Patreon. Padre. Todo y además, padre. Todo lo que se viene hacia adelante. Así que háganse Patreon. Padre. Muchas gracias. Y también agradecemos a Fintual, que es simple y seguro. Eso es Fintual. Guarda y maneja tu plata de forma inteligente y sin letra chica. Baja la aplicación para iPhone o para Android o entra a fintual.com y un simulador te hará unas preguntas para conocer tu perfil y tus objetivos. Así que ya saben, más de 100.000 personas han confiado en Fintual por su facilidad, sus comisiones bajas y, muy importante, porque está reguladísimo. Así que ya saben, Fintual, el lugar para ahorrar e invertir tu plata. Descarga la aplicación y empieza hoy. ¡Hoy! Y no se olviden del concurso que tenemos en las historias de Fintual, ¿cierto? Compartan una historia etiquetando a Fintual y el sentido del humor y van a estar concursando por los regalitos que mostramos hace un ratito, unas poleras, calcetines. Calcetines están re buenas, de hecho. Yo voy por el ají. Permiso. Ay, el ají con calcetines, bueno. Esto se viene para acá, permiso. Agradecemos también a Escudo, una cerveza hecha con carácter, como esta generación. Recuerden comentar con el hashtag opiniones con carácter sobre lo que estuvimos hablando hace un ratito, que era sobre estos rayados que hicieron arte o arte. Arte o vandalismo. Justifique su respuesta. Justifique. Mm. También nos acompaña, ¿quién, Luchito? OneXBet, la casa de apuestas más confiable con coeficientes altos y pagos garantizados. Ahí podrán apostar por partidos de distintos deportes y de eSports del mundo. Para los jugadores nuevos, ingresen el código El Sentido del Humor, todo junto y con mayúscula, iniciando cada palabra, y obtendrán un bono de hasta $130. ¡Eso! ¿Qué? Y también KillStore, donde puedes encontrar todos los equipos que utilizamos. Mira, las luces, las cámaras, los micrófonos, la arayita también. Hay poco stock. Y entrando al enlace que está en la descripción, pueden además encontrar descuento entre un 10 y un 30% utilizando el código El Sentido del Humor KS. Todo en mayúscula, todo junto. Eso. Oye, ¿qué te pasa, Arayita? La gente está preocupada, que se le bajó la presión. No, yo estoy de pan acá. ¿Qué pasó? No sé. Porque parece que estaba medio apagadito. Arayita tiene sueño. ¿Por qué quieren que baile? Paren con la wea también. Yo lo conté. No. Ah, que no has llegado a tu casa. ¿Desde cuándo? ¿De cuándo está aquí? Bueno, eso es tu casa. Esto, sí, no. ¿Desde cuándo te pones tu polerón? Desde ayer. No, pero yo estoy bien. ¿Por qué no he llegado a tu casa? Porque ya no vivo ya. Ah, no, pero acá has llegado. ¿Está acá de noche? Anoche sí. Yo estuve revisando la cámara, no te vi. ¿Sí? Me imagino que no hay metido. Me imagino que no hay metido gente acá. No. ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Oh! ¿Seguro? Pero ¿cómo voy a hacer? Pero ¿cómo? ¿Y esta caja de condones? Son calcetines, que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? ¿Dónde pobre? Que es más cómodo, de hecho. No. Yo creo que porque este es el primer capítulo del Sentido del Humor donde está Arayita acá en el nuevo hola, estudio. Sí, hola. Sí, pues todo lo y a lo mejor yo creo que la mesa como quedó muy lineal, tal vez como que no podéis meterte tanto. No, entonces, no, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la mesa, concha. No sé eso. Vamos a cambiar la mesa. Yo creo que mi gente esté cómoda. Entonces, sí. Esta mesa es la raja. Esta mesa es la raja, pero cálmense, si yo estoy de pan. No, si cagaste. Esta mesa culia. Se va esta mesa. Ya. No. Se va a la mesa, weón. Chao, mesa. No, que la mesa no está firmada. No está dormida. Yo estoy de pana. Agradezco la preocupación igual, pero yo estoy bien.
¿Pero estáis bien? ¿Pero bien, bien? O sea, así como bien nunca he estado, pero... Define bien. Pero... Igual que siempre, ¿no? Sí, estoy ¿Cuántas como... ¿Cuántas veces he tratado de matarte esta semana? Yo no, nunca. ¿Es eso sí, que no quieres asumir? Mira, que yo si fuera por Carmen, más no con intención de suicidar. Entonces, no, yo estoy bien. Pero no se preocupen, si está todo bien. Yo ¿Cómo está el corazón? Estoy bien. Estoy de pana. Parece que estoy en una relación poliamorosa. Mira. Por eso está cansado con la... No, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está tu precario? Por eso andáis con la presión baja. Malísimo. Malísimo. Si yo estuviera en una relación poliamorosa, no hablo. Pero la otra persona está en una... La otra persona está en una... Poliamorosa y tú estás de acuerdo. Tú te involucraste ahí. Y yo dije, ya, entonces ahora yo soy poliamoroso. También, pues. Ya. Poliamoroso. Pero tú eres monógamo, pero la otra persona es la poliamorosa. Ahora ya es una relación, es una pluriamorosa. Lo que pasa es que esta cosa de las relaciones o vínculos, como le llaman algunos, o pololeo, como le dicen los más ordinarios, es distinto. Por ejemplo, yo no hay una relación como tal, pero sí estamos juntos. Claro. Pero yo estoy junto con otra gente también. Eso. Ya. Listo. Tú te barrea. Listo, nos vamos poliamorosos. Aguante el poliamor. Aguante el poliamor. Policarpo. Te agarró 6, vieja. Oye, la tengo de oro.